Bien, una de las últimas cosas que dijimos que dentro de todos los hitos en el descubrimiento de estas técnicas para el desarrollo moderno de fármacos, uno de los últimos hitos fue el establecido por Kramer y colaboradores, que tiene que ver con el desarrollo de una metodología llamada QSAR tridimensional o 3D QSAR. ¿Y por qué es tan importante? Porque ahora podemos correlacionar una molécula entera con la actividad biológica. Son técnicas que desde entonces se han ocupado extensivamente a nivel universitario y de laboratorios farmacéuticos. Y para resumir todo lo que hemos visto hasta este punto, ¿por qué es tan importante el trabajo de Hantzsch? Porque, por una parte, combinó varios parámetros físico-químicos en una ecuación de regresión. ¿Qué parámetros físico-químicos? Por ejemplo, la lipofilia, puede ser la lipofilia pi, que sería la lipofilia de un fragmento. Puede ser también el CELOCP, o sea, la lipofilia de toda la molécula. Puede ser también las propiedades electrónicas, como ya voy a explicar en un par de diapositivas más. Corresponde en este caso a los parámetros de Hammett. Bueno, fue él, Hantzsch, quien definió el parámetro de lipofilia pi o lipofilia de un fragmento, entendiendo que CELOCP, que es la lipofilia global, también se podría entender como la suma de la lipofilia de todos los fragmentos de una molécula. Por otra parte, ¿cómo correlaciona estos parámetros con la actividad biológica mediante un modelo parabólico de relaciones lipofilia-actividad? O sea, vamos a poder trazar una ecuación, por lo tanto también podríamos trazar un gráfico. Hay muchas cosas que se van a poder hacer y que nos van a dar un enfoque distinto y también un método objetivo para poder crear una nueva molécula. Ya, eso ya lo habíamos explicado manualmente la clase pasada. Aquí vamos ahora. Primera técnica entonces que vamos a ver. Análisis de Free Wilson. Dijimos que en 1960 estos investigadores publicaron trabajos donde explicaban cómo correlacionar la estructura con la actividad biológica. Ahora, probablemente puede que piensen ustedes y digan, bueno, eso es muy antiguo, ya que ¿qué relevancia va a tener eso ahora? Mucha, ¿ok? Bueno, nunca les pasaría materia que no sirva, y aquí tengo un ejemplo de un artículo publicado en una de las revistas de química medicinal más prestigiosas a nivel mundial, el Journal of Medicinal Chemistry, año 2012. No he revisado últimamente, con toda seguridad, hay más artículos en otras revistas de esta temática actualmente. Siempre están saliendo artículos, yo mismo he publicado con estas técnicas artículos incluso más modernos, entonces, solamente por nombrar uno, y el que publica Pfizer, o sea, un laboratorio farmacéutico, investigadores de Pfizer específicamente hablando, la creación de nuevas moléculas para el tratamiento de la diabetes, utilizando como base un análisis QSAR, un análisis de Free Wilson. Entonces aquí vemos a investigadores de una gran farmacéutica tan famosa, tan conocida, por cosas buenas como cosas malas, ¿no es cierto? Pero bueno, el punto es que aquí en este artículo están declarando lo siguiente. A ver, voy a maximizar esta parte estructural. Y lo que los investigadores proponen en este trabajo son dos familias de moléculas. Como podemos ver, de tipo cetona cíclica, tenemos acá un anillo piperidina, una unión de tipo espiro. O sea, son moléculas complejas estructuralmente. Y como son moléculas complejas, no podemos llegar y sintetizar millones de moléculas para seguir probando, probando hasta que lleguemos a algo muy bueno. Sobre todo cuando hay complejidad estructural, por ejemplo, estas uniones ya de tipo espiro que se llaman, que son uniones de tipo quiral, en este caso particular, dan dificultades sintéticas. No solamente por la forma en que hay que conectar los dos ciclos, sino porque ese carbono de ahí es quiral. Bueno, adicionalmente, cabe señalar que dentro de todas las posibles variaciones, tenemos variaciones en el anillo aromático, que puede ser de 6 vértices o de 5 vértices. En los sustituyentes X e Y de dicho anillo aromático, aquí vemos en el anillo de 6, podemos tener un heteroátomo dentro del ciclo, ejemplo, nitrógeno, podemos tener algo conectado hacia afuera del ciclo en alguna posición, por eso que está dibujado
De esta manera, en alguna posición del ciclo podemos conectar un conector Y. Cuando tenemos pirasol que está aquí abajo, los sustituyentes van siempre hacia afuera, un sustituyente X o un sustituyente Y en estas posiciones que se está marcando acá, porque no es posible insertar en otra parte, no puedo tener un sustituyente en el nitrógeno de tipo pi, que se llama el que está acá arriba, sino en el nitrógeno tau, por temas de valencia. Y el otro lugar donde podemos sustituir es en la piperidina, que está acetilada con distintos grupos R en esta posición. Entonces tenemos dos puntos de modificación química. Podemos, ¿no es cierto?, tener ahí, o podemos tener todo el ciclo sustituido con ese patrón. Y lo que hicieron fue crear una ecuación, aquí dice análisis de Free-Wilson, que correlacionó las moléculas existentes con la actividad. Y después de hacer este análisis, se llegó al diseño de este compuesto 28 que está acá, donde se concluye, como ustedes pueden ver, varias cosas. En primer lugar, que el grupo R, el grupo que está en el acetil sobre la piperidina, tiene que ser un heterociclo aromático voluminoso de tipo indazol. ¿Okay? Ahora, eso visualmente es imposible de saberlo a priori, nada más que con un análisis visual. Habría que tener una perspicacia muy grande para poder darse cuenta de que tiene que ser este heterociclo que tiene que estar ahí. ¿Okay? Entonces, con una ecuación sí fue posible hallar el heterociclo que mejor cumplía los requisitos de volumen, de propiedades electrónicas en esta posición. Y en segundo lugar, se concluye que es mejor un anillo de 5, o sea, un pirazol, que un anillo de 6 como benceno o piridina, en esta zona de acá. O sea, estamos concluyendo que es mejor tener un anillo pequeño que tener un anillo grande. Y respecto al sustituyente, conviene tener un sustituyente voluminoso y lipofílico, llámese un grupo terbutil, sobre el nitrógeno tau del pirazol. ¿Se fija? Entonces, todas esas pequeñas particularidades se crearon a partir del análisis de Free-Wilson y, por lo tanto, a partir de haber hecho una ecuación que correlaciona la actividad con la estructura, ¿ya? Porque eso es importante destacarlo. En un análisis de Free-Wilson, siempre uno está correlacionando actividad con estructura. ¿Ok? Estructura más que parámetros físico-químicos. Y cuando digo estructura, me refiero a fragmentos en determinadas posiciones. Bien, entonces acá vamos a explicar uno de los primeros trabajos de Free-Wilson, donde plantean el método, y vamos a hacer un paso a paso. Dice el título de este estudio, es uno de los primeros estudios, así que desde el punto de vista terapéutico, estas moléculas hoy en día ya no tienen utilidad, pero fueron las primeras moléculas empleadas, y vamos a hacer el recorrido a través de este trabajo para que veamos cómo construir nuestra famosa ecuación. Dice, actividades antiadrenérgicas, ya, entonces inmediatamente, en este caso en particular, estamos hablando de moléculas que se estudiaban como potenciales antihipertensivos. Dice, actividades antiadrenérgicas, o sea, antagonistas adrenérgicos, por eso antihipertensivos, de, y bueno, el nombre aquí tenemos que leerlo de atrás para adelante, dice bromofeniletilaminas, N,N-dimetiladas y disustituidas en meta y para. Que en términos más simples, es mejor ver la ecuación, la molécula, que tenemos aquí en el centro. ¿Qué es lo que ustedes pueden reconocer ahí? Bueno, en primer lugar, que hay un ciclo aromático, un anillo de benceno, o sea, esto es una feniletilamina. Segundo, hay un bromo generando un centro quiral, un carbono asimétrico. Y tercero, el nitrógeno está dialquilado, muy típico de moléculas de carácter antagonista, colocar cosas voluminosas y lipofílicas sobre el nitrógeno. Y tercero, las moléculas están como clorhidrato, o sea, el nitrógeno está protonado y por lo tanto con carga positiva. Y el contrayón sería el cloruro. Ahora, ¿por qué se hace eso? ¿Por qué no dejar la molécula solita, sin nada? ¿Por qué darse la molestia de generar un clorhidrato? Bueno, hay muchas razones. Una razón es cuando se busca, cuando uno forma una sal, es cuando se busca incrementar la solubilidad en agua.
Bueno, no siempre se va a buscar, ¿cómo se llama?, incrementar la solubilidad en agua de una molécula. Si una molécula que yo voy a absorber por el epitelio intestinal, por vía oral, poco importa eso, porque para que se absorba por el epitelio intestinal, una molécula que se traga por vía oral, ahí mejor que sea más bien lipofílica para que sea absorbida y para que, ¿no es cierto?, con las sales biliares se disuelva, se disgregue y se absorba. Bueno. En realidad, esto cobra mayor relevancia cuando hablamos de una molécula que va a ser inyectada por vía intravenosa. Ahí cuando uno quiere inyectar por vía intravenosa, tiene que ser soluble en agua. No podemos inyectar un sólido, podemos generar un trombo, ok, y un serio problema. Por otra parte, casi siempre, sin embargo, se busca formar una sal por otra razón. Y es la razón de que al formar una sal, ustedes incrementan la estabilidad química. Una sal, en este caso un clorhidrato, es más estable a la degradación por oxígeno, es más estable a la degradación ultravioleta, así que ese compuesto va a resistir mejor el paso del tiempo. Y es por eso que podemos tener cajas de medicamentos que duran años, ¿ok? Y no meses. Entonces ahí tenemos dos de las principales razones. Y hay una tercera que tiene que ver con mejorar las propiedades organolépticas. Eso cobra relevancia sobre todo en formulaciones de tipo jarabe, porque ahí tiene que tener buen sabor el compuesto, sobre todo si es que es un preparado que se le va a dar a un niño. Entonces esa es otra de las razones por las cuales se busca formar una sal. Bien, habiendo entendido la estructura química, vemos que hay un patrón de sustitución sobre el anillo aromático. Podemos tener un sustituyente X, que sería la posición meta, así se le llama químicamente hablando, ¿respecto a qué? Bueno, respecto al carbono 1, que sería el carbono donde nace la cadena. Lo que está en posición 3 respecto a ese carbono se llama posición meta, o posición 3 le podemos llamar, así de simple. Entonces, por eso es que el nombre dice meta y para disustituido, o sea, podemos tener sustituyente en meta, podemos tener sustituyentes en para, que sería esta posición 4 de acá, o podemos tener sustituyentes en ambas posiciones. Es así como los investigadores crearon este universo de moléculas, que si las contamos acá, creo que son como 20, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22 moléculas. Entonces tenemos un N de 22, tenemos 22 moléculas. Y mucho cuidado, porque la tabla, ya por un tema de espacio, la tabla está cortada ahí. Ya, pero lo de acá de la derecha continúa acá abajo. Porque ¿ok? Estaba cortada por un tema de espacio. Fíjense, tenemos entonces una columna que es los sustituyentes en meta, otra los sustituyentes en para y otra la actividad biológica. Acuérdense que la actividad biológica la expresábamos de forma logarítmica. O sea, es el log 1 partido por C que tenemos ahí. Eso es lo mismo que el P. Específicamente hablando en este caso, el PIC50 o el menos logaritmo del IC50. Entonces, ahí tenemos la actividad biológica y no olvidar que, como está expresado como P, como menos logaritmo o como logaritmo de 1 dividido, a mayor valor, mayor actividad. Entonces, ¿cuál de todos estos compuestos, díganme ustedes, desde el 1 al 22, que sería el último que está acá? ¿Cuál es el más activo? O sea, el que fue más potente como antiadrenérgico, según los valores experimentales que estamos viendo en la tabla. El último, el del 952, parece. Ah, no, Sí, creo que sí, porque al otro sí. lado tengo 930, así que efectivamente el 952 es el más alto. Muy bien. Ya, ese sería el más activo. ¿Y el peor? Parece que el primero. Sí, el 746 parece, Claro, claro, claro. sí. Este sería entonces el peor y este de acá sería el mejor. Entonces tengo un delta, como podemos ver, tengo un delta de PIC50
de aproximadamente dos unidades logarítmicas. Si restamos 9,52 de 7,46, tengo un delta de 2. Y eso es bastante bueno. De hecho, lo que uno debería hacer, en primer lugar, antes de empezar a buscar la famosa ecuación, es siempre hacer un análisis de distribución de valores. O sea, tenemos que ver cómo están distribuidos los valores de actividad biológica. Y para eso se hace un gráfico de, en este caso, ¿no es cierto?, de actividad biológica, PIC50, versus la frecuencia. O sea, ¿cuántos valores hay versus la frecuencia, ya cuántos valores hay de cada tipo? Y ahí yo las puedo ir agrupando. Por ejemplo, puedo decir, ¿cuántos valores de actividad biológica hay entre 7 y 7,5? ¿Cuántos valores hay entre 7,5 y 8? ¿Cuánto hay entre 8? Etcétera. Entonces, finalmente, al generar todas estas barras, ya vamos a tener que una distribución más o menos así de este tipo. Por lo general, casi siempre es así. O sea, en términos más visuales todavía, uno obtiene como una campana de Gauss. Casi siempre, cuando uno tiene así muchas moléculas y uno le mide actividad biológica, uno por lo general obtiene distribuciones de este tipo. No siempre, hay algunas que a veces se cargan más para un lado que para el otro, a veces hay algunos valores que se van escapando, pero idealmente uno debería obtener esto. Una campana de Gauss, ¿no es cierto? La mayoría de los valores en un valor promedio, algunos bien activos, como este de 9,52, 9,30, y otros bien malos, por aquí abajo, como el de 7,46 y el de 7,52. Entonces, uno dice, tengo una distribución gaussiana, por así decirlo, por lo tanto, este conjunto de moléculas califica para un estudio CUSAR. Ese es uno de los requisitos. Y otro requisito es ver el delta, lo que les acabo de mencionar acá, el delta. Tengo que tener por lo menos un delta de 2 unidades. Bueno, hay algunas revistas que han hecho revisiones de estas temáticas donde ellos declaran que incluso se podría aceptar un delta de 1 unidad, pero créanme que un delta de 1 unidad ya es muy estrecho para empezar a buscar regresiones lineales. Ya, idealmente, un delta de 2 unidades. Y que en este caso se cumple, tenemos el delta entre el más activo y el menos activo, así de simple, y todos los demás puntos entre medio que deberían estar en una distribución gaussiana. Bien, entonces voy a ocupar el espacio de aquí abajo antes de pasar a la siguiente diapositiva. Observen esto, la actividad biológica es la variable Y. La presencia o ausencia de determinados sustituyentes son las variables X. Este sería la variable X1, este acá sería la variable X2, etc. Si es que hubiera más, en este caso no hay más. Solamente tenemos X1 y X2. Y nótese, es la tabla ya con la variable X1 y X2, pero de ahí voy a hacer una pequeña distinción, ya porque fíjense que cuando no hay sustituyente, es cuando estas posiciones tienen hidrógeno solamente. Cuando hay algún sustituyente, uno va colocando el átomo. En este caso, en para hay un flúor, en meta hay un cloro, y hay otros que tienen dos, como el de acá. Este de acá, el 12, tienen cloro en meta y un flúor en para. Ya, pero ¿cómo se ordenan los resultados? Porque en realidad esta todavía no es la matriz final. Se ordenan de la siguiente forma. Ahí sí. Creamos una matriz, una tabla, donde colocamos desde el compuesto 1 hasta el 22 en este caso, y olvidémonos por un segundo de la columna de la derecha, porque esa se obtiene al final, cuando la ecuación ya ha sido encontrada. Entonces, para efectos prácticos, nuestro análisis llega hasta ahí solamente. Y tenemos que la primera molécula tiene un valor Y, un valor de actividad biológica de 7,46. Como no hay flúor en meta, porque la primera molécula, recuerden, es la que tiene solo hidrógeno, en esta columna yo voy a colocar un 0. Después, como no hay cloro, también coloco un 0. No hay bromo, etc. O sea, todo esto es 0.
¿Por qué? Porque 1 significa que existe el sustituyente y 0 significa no existe. Utilizamos este simple código binario para ir creando una matriz de datos. Compuesto 2 era el que tenía, esto está como recordatorio aquí nomás, yo podría tener compuesto 2 y el valor de actividad biológica directo. Como recordatorio, el compuesto 2 era el que tenía flúor en para, o sea, acá en Y hay un átomo de flúor, y en X no hay nada, o sea, en otras palabras hay hidrógeno, no hay sustituyente. Ya, entonces, como tiene flúor en para, nótese, se puso acá un 1 donde dice para flúor. O sea, construimos una tabla de X de manera individualizada. Cuando hay flúor en meta, cloro en meta, bromo en meta, etc. Después cuando hay en para los distintos sustituyentes que ellos emplearon en el análisis. Como hay flúor en para, colocamos ahí un 1 y todo el resto se completa con ceros. Etcétera. Obviamente los ceros no estaban dibujados para no enredar más la tabla. Bueno, y hay algunos como el 14 que tenemos acá, que si se fijan eran los que tenían doble sustitución. Tenían meta, perdón, un metil en meta, acá tenemos un CH3 y un flúor en para. Acá hay un átomo de flúor, entonces vamos rellenando y tenemos que en meta hay un metil. Entonces acá yo bajo por esta columna y coloco ahí un 1, porque en meta había un metil. Después en para hay un flúor, justo el que sigue, por lo tanto bajamos ahí, colocamos el 1 y todo lo demás es 0. Todo lo demás está relleno con 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos ahí nuestras variables independientes. Tenemos la variable X1, la variable X2, la variable X3, etc. Hasta la variable XN. A ver, pero sería si las contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Entonces, hasta la variable X10. Tenemos entonces la variable Y, la actividad dependiente, y las distintas variables independientes, X1, X2, X3, hasta X10. Y al igual que cuando uno en algún curso de estadística básico, o incluso a veces a nivel de escuela, uno hacía regresión lineal haciendo 2 columnas, aquí tenemos 11 columnas. Esa es la única diferencia. Tenemos 11 columnas y vamos a trazar la regresión multilineal de todo esto. Ahora, ¿cómo trazamos la regresión multilineal de todo esto? Se puede trazar con una simple planilla Excel. Yo voy a buscar aquí un archivo para mostrarles cómo queda. Jaime, ¿una consulta? Sí, claro. Sí, se puede, aparte de este análisis, bueno, que una ecuación, ¿se puede hacer, por ejemplo, un análisis de covarianza y ese tipo de cosas igual para tener otros parámetros? Sí, se puede. Claro que sí, se pueden hacer análisis estadísticos más extensos y profundos. De hecho, hay un software que se ocupa, que se llama Estatística, que es bastante bueno y ahí uno puede hacer todo un análisis, porque muchas veces ocurre que, claro, hay variables que son colineales. Uno está como introduciendo 2 veces la misma variable, por así decirlo, y eso va generando error. A la larga eso nos va inyectando error en nuestro modelo. Así que sí, efectivamente, podemos hacer análisis estadístico más robusto y profundo. A ver, un segundo para encontrar, quiero pillar la tabla que les quería mostrar. Ya aquí encontré la carpeta, un segundo.
Bien, aquí tengo un pequeño archivo Excel con un trabajo que hicimos tiempo atrás en cáncer específicamente, y donde la primera columna, ustedes ven aquí, es la columna de actividad biológica. Estábamos tratando de inhibir una enzima que se llama ABL, que es una quinasa implicada en cáncer, está sobreexpresada en ciertos tipos de cáncer, como por ejemplo leucemia. Entonces, se busca inhibirla, por lo tanto, a mayor valor de PIC50, el compuesto era mejor. ¿Cuál era el mejor compuesto que teníamos? El compuesto 5. El compuesto 5 tenía un PIC50 de 7.35. Y le empezamos a calcular varias cosas, ya varios descriptores físico-químicos, como ustedes pueden ver acá. Calculamos el CELOC-P, calculamos el CELOC-P al cuadrado, ya les voy a explicar después por qué. La refractividad molar, calculamos el pKa sub A, calculamos varios descriptores, y fíjense que aquí al final hay unos y ceros, lo que estábamos viendo recién. Entonces, tenemos que, si había un determinado sustituyente, por ejemplo, un flúor en el anillo B, no había, entonces yo colocaba un cero. Después, un flúor en para en el anillo A, tampoco, un cero, etc. Y así, según los sustituyentes que fueron empleados, colocábamos uno y cero, y después todo esto se transformaba en una regresión multilineal. Y de hecho, yo creo que de aquí mismo podríamos tratar de hacerlo. O sea, si es que vamos a datos, ¿ok? En la parte de datos había una zona donde uno podía hacer la regresión multilineal. Algunas veces he hecho esto en Excel, otras veces lo he hecho en otro software. De repente se me olvida en dónde está la opción de regresión. Ya hay una parte por aquí, a lo mejor ustedes lo han hecho en algún momento, hay una parte donde uno podía rápidamente hacer, tal vez tengo que primero seleccionar los valores, selecciono la actividad biológica y después seleccionamos la actividad, perdón, la variable independiente y no se nos activó nada, parece. Hay un botón de fórmulas, parece en una parte en el Excel, pero Ahí no me está, recuerdo. fórmula. Eso. Gracias, entonces acá, a ver. Y estadísticas, parece. Estadística. Claro, yo en algún momento en esta pestaña de datos uno podía ver la opción para inmediatamente hacer una regresión multilineal con esto y no sé por qué no, ahora no me aparece, probablemente había que activar esta función. Y hay más funciones ocultas, parece a veces. Exacto, efectivamente. Miren, yo lo voy a buscar ya para que no perdamos tiempo ahora, pero ahí incluso hay un video en YouTube donde les enseñan cómo activar en Excel la función de regresión multilineal, porque había que ir a una parte para activarlo previamente. Probablemente no lo tengo activado acá, ya muy probablemente no esté activado. De hecho, en este trabajo se ocupó el software estadística. Aquí tengo estadística, a ver si es que me lo abre. Claro, y aquí se traspasó esto mismo a este otro programa, y este programa buscó la regresión multilineal de todo, pero tampoco tengo acá el resultado. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la opción de regresión multilineal. Uno puede seleccionar las variables. En este caso, la variable dependiente es la actividad biológica, el PIC50. Y las variables independientes o regresores, dice acá, sería todo el resto. Pero yo voy a marcar solamente las de Free Wilson, que serían de la 15 a la 21. Aquí me está tirando unos valores de desviación, pero había otra opción para que arrojara inmediatamente los descriptores, o sea, los coeficientes de la regresión, probablemente en sumario. Ahí está. Entonces aquí en sumario, en coeficientes, tenemos el intercepto de la ecuación, o sea,
hizo la regresión de todo esto con la actividad biológica, tenemos el coeficiente de primer X1, el coeficiente del X2, el coeficiente del X3, el coeficiente del X4, y aquí hay uno que no participa o probablemente no aportaba, por eso que dice 0. O sea, no contribuye este XN a la actividad biológica, después el último, y ahí está su coeficiente. Y todo eso nosotros lo podemos escribir en forma de ecuación. Y no solamente eso, sino que con la ecuación, y miren, pongan atención porque aquí lo puedo aprovechar de mostrar al tiro, con la ecuación uno puede calcular la actividad biológica para las mismas moléculas con las que se hizo el modelo. Y por lo tanto puedo tener los valores calculados de actividad biológica para cada compuesto, y ya teníamos el valor además experimental. Entonces podemos hacer un gráfico de actividad experimental versus actividad calculada por el modelo. Y lo que uno espera es que eso idealmente dé una recta Y igual X, una recta perfecta. Entonces, si nos devolvemos acá, déjenme ver si podemos ver el gráfico. Acá está. Entonces aquí nos da la opción de poder ver el gráfico de actividad observada versus predicha. Y miren, dio bastante bien. Entonces aquí tenemos que la actividad observada versus la predicha por la misma ecuación que hemos construido nos da una línea más o menos recta. O sea, esto es parecido a igual X, y de hecho nosotros podemos calcular ahora cuál es el R cuadrado de esta regresión. Y fíjense que para efectos CUSAR, esto bueno, aquí justo nos dio más o menos perfectos, pero para efectos CUSAR, el R cuadrado de la actividad observada versus la predicha, basta que sea arriba de 0,6. Cuando es arriba de 0,6, uno ya habla de un modelo bueno. Porque recuerden, estamos trabajando con valores biológicos, con valores experimentales, por eso uno no aspira a tener una regresión perfecta. Bien, entonces ahora podemos volver nuevamente al apunte para seguir con la idea. Ya un segundo para pasarnos al apunte. ¿Se ve ahora el apunte? Sí, se está proyectando. Bien, entonces ese mismo principio se ocupó acá, tomamos todos los valores con la actividad biológica y llegamos a esto. A ver, tengámonos en la parte de arriba primero. Ahí. Ecuación de Free-Wilson, ahí está. Bueno, lamentablemente acá está incluido justo dentro, al lado del coeficiente está incluido el valor del error, entonces olviden lo que está en paréntesis ya, porque más estorba que lo que contribuye en este caso a ver la ecuación global. La ecuación es del tipo I igual a X, a 1 por X1 más a 2 por X2 más, etcétera, a sub n por Xn más B. Y eso es lo que tenemos acá. Tenemos el coeficiente A1 menos 0,3 por X1. ¿Qué es lo que era X1? Presencia o ausencia de flúor en meta. Obviamente, si no hay flúor en meta, esto vale 0 y este término desaparece. Después, más 0,2 por X2. ¿Qué es lo que era X2? Presencia o ausencia de cloro en meta, etcétera. Después vienen más adelante los para acá. 0,3. Por flúor en para, etcétera, etcétera, hasta el valor del el intercepto, ¿no es cierto? El B, que es 7,8. Bien, tomamos, se hizo un total de 22, el modelo se hizo con un total de 22 moléculas. Aquí tenemos la R, la desviación estándar, la F de Fischer, y bueno, esto, ¿no es cierto?, nos sirve más que nada para comparar una ecuación con otra. Ya la que tenga el valor más alto es más significativa que la que tenga el valor más bajo. Pero ahora deteniéndonos nada más en la interpretación de la ecuación como así, verla de esta manera, piensen que esto es una ecuación con 10 términos. Es muy larga y enredado de ver, por lo tanto, la vamos a expresar en forma de tabla. ¿Para qué? Para que nos sea más fácil interpretarla. Entonces, tenemos que cuando hay hidrógeno en meta y para, eso era 0. Porque no hay sustituyente, así que no hay coeficiente para esto.
Cuando hay flúor en meta, ¿cuál era el coeficiente? Perdón. Menos 0,3, cuando hay flúor en meta. Después, cuando hay cloro en meta, es 0,21, aproximadamente. Estamos redondeando, 0,21. Después, cuando hay bromo en meta, 0,4. Ahí está. Etcétera. Después, ¿no es cierto? Más adelante, por ejemplo, el último, cuando hay metil en para, es 1,26. Ahí está, metil en para, porque lo expresamos en la tabla de esta manera, 1,26. Ahí está. Así hemos logrado ordenar todos los coeficientes A1 hasta el AN, para los distintos X1 hasta el XN. Como esta es una ecuación aditiva, ustedes ya me podrían decir, de todos estos sustituyentes, ¿cuál es el peor? ¿Cuál es el que resta la actividad biológica en vez de aumentar el valor? Bueno, piensen que esto, ¿no es cierto? Se lo acabo de expresar ahí arriba. Esto es igual I igual la sumatoria de AI, XI más B. ¿Okay? El flúor en meta sería el que resta actividad. Exacto, efectivamente, ¿no es cierto? Ese es el peor, ya, y es negativo. Por lo tanto, flúor en meta resta actividad. O sea, en otras palabras, vean, a partir de una ecuación estamos concluyendo una cuestión químico-biológica. Tener flúor en la posición meta resta actividad antiadrenérgica. Por lo tanto, vamos a crear moléculas que no tengan flúor en meta, porque tener flúor en meta es malo para la actividad biológica. Interesante, o sea, con una ecuación estamos concluyendo una cuestión estructural. Ahora, segunda pregunta. En base a esta información, ¿qué molécula podríamos crear? Por lo tanto, ¿cuáles son los mejores sustituyentes en meta y en para? El yodo en para. Muy bien, el yodo en para y en meta. El yodo también. Efectivamente. Entonces, esto quiere decir que sería favorable para la actividad biológica sintetizar un compuesto diyodado. O sea, deberíamos crear esta molécula. Ese compuesto, el compuesto diyodado. Yodado en meta, yodado en para. Ahora ustedes dirán, bueno, pero esa molécula probablemente estuvo dentro del conjunto de situaciones exploradas. Bueno, si nos devolvemos y ustedes comienzan a buscar en la tabla, ustedes dicen, aquí tengo meta y para. ¿Hay alguno que sea diyodado? Aquí hay un yodado en para. Después un yodado en meta. No hay con otro yodo. No está, ¿no es cierto? Entonces, como no está, estamos haciendo un aporte significativo. Estamos extrapolando con la ecuación y estamos diciendo que lo que podemos hacer a continuación, en vez de estar sintetizando miles de moléculas y probando así a tonta y a loca, como se dice, de manera de fuerza bruta, creando y creando y probando, no. Ahora con esta ecuación estamos diciendo que vamos a sintetizar un compuesto con altas chances de ser exitoso, el que tenga yodo en meta y yodo en para. Y eso economiza tiempo y economiza recursos. Y tercero, ¿qué valor de actividad biológica predicha va a tener el compuesto con yodo en meta y yodo en para? Entonces ahora nos devolvemos a la ecuación y tenemos que, si hay yodo en meta y yodo en para, significa que, recuerden que cuando un sustituyente existe, era un 1. Cuando no existe, era un 0. Entonces, estamos hablando del diyodado, por lo tanto, ¿existe flúor en meta? No, pues esto se hace 0. Y por lo tanto, 0 multiplicado por lo que sea da 0. Después, existe cloro en meta, esto también es 0. Por lo tanto, todo el término se hace 0, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos vamos a quedar eliminando todo esto, porque todo eso es 0, no existen. Nos vamos a quedar solamente con los términos de yodo.
Muy bien, ¿no es cierto? Con yodo en, perdón, no, no era ese. Ahí está. Con yodo en meta y yodo en para, y nuestra ecuación se nos achica y nos va a quedar como la actividad biológica PIC50, ahí lo voy a escribir aquí abajo mejor, PIC50 igual menos 0.301, ay, perdón, PIC50 igual 0.207, tampoco, todavía estoy durmiendo, a ver, 0.579, ahí sí, por, ¿no es cierto?, yodo en meta, eso sería 1, más 1.429 por yodo en para, que existe, y más el intercepto. El intercepto, ¿no es cierto?, es 7.8. A ver, lo voy a calcular, ya porque no tengo el valor aquí, si me equivoco ustedes ahí me corroboran. Me da 9.83. O sea, la actividad biológica predicha, el PIC50 predicho para esa molécula es 9.83. Jaime, ese, claro. Una, ese R que aparece ahí es el coeficiente de correlación. ¿Sabes qué? Yo cuando descargué esto, decía R solamente, por lo tanto me imagino que no es el R cuadrado, que el R, ¿cómo se llama? O sea, no es el R de Pearson. No es R cuadrado conceptualmente hablando, pero nosotros deberíamos expresar siempre R cuadrado. Sí, así que gracias por el alcance. Siempre debemos expresar el R cuadrado de la ecuación. ¿Por qué? Porque ese es el que nos explica qué porcentaje de la actividad biológica lo podemos explicar con el modelo. O sea, suponiendo ya que esto sea un error y que esto sea R cuadrado, significa que el 97% de la actividad lo podríamos explicar con la ecuación. Es un modelo que explica el 97% de la actividad biológica. Un modelo bueno. Pero como ya les dije, cuando uno encuentra R ya 0.6, ya empieza a refinar el modelo, ya es bueno. 0.8 ya es notable. Tener así 0.9 es una cuestión realmente que ocurre pocas veces. Y lo otro, Jaime, que igual lo que tengo duda yo, por ejemplo, la actividad observada que tú dices, eso es cuando hay datos nomás, ¿cierto? Porque eso me imagino que se hace correr en líneas celulares y todo el tema, y ahí se van evaluando la observada, pero si no hay, igual de igual manera se puede hacer este análisis para correlacionar algo, para tener una idea, digamos. Ya, muy, muy buena observación. Sí. El CUSAR siempre se hace con actividades biológicas reales, que hayan sido medidas experimentalmente, como bien comentas tú, en algún cultivo celular o en algún otro medio biológico, y por lo tanto en el CUSAR siempre se está creando una ecuación para algo experimental. Nunca se hace un CUSAR con valores teóricos de actividad biológica, con valores calculados de actividad biológica por otro sistema computacional, no, en ninguna manera. Ya el CUSAR correlaciona actividad biológica experimental medida en el laboratorio, en un cultivo celular o en cualquier otro kit enzimático disponible, porque hoy en día incluso venden los kits enzimáticos para llegar y probar en cientos de cosas. Y lo único teórico serían los descriptores empleados para correlacionarse con la actividad biológica. O en este caso ni siquiera ocupamos descriptores. ¿Qué es lo que se ocupó? Los fragmentos. O sea, el modelo, lo estéticamente apreciable del análisis de Free-Wilson es que es tan simple que ni siquiera tenemos que calcular descriptores, sino que nada más que fijarnos qué fragmentos están presentes y qué fragmentos están ausentes, así de simple, y correlacionar esa estructura en un código de unos y ceros con la actividad biológica. Pero la actividad biológica efectivamente tiene que ser siempre la actividad biológica experimental. Entonces, con la ecuación, nosotros ahora podemos calcular para cada molécula la actividad biológica.
¿Y para qué hacer eso? Bueno, ahora les voy a mostrar, pero primero, antes que se me olvide, dio 9,83 la actividad predicha, o sea, estamos creando algo que si nos devolvemos un segundo, el más activo de actividad observada tenía 9,52. Y nosotros estamos proponiendo ahora un compuesto nuevo que va a tener 9,83. O sea, estamos proponiendo algo mejor que todo el universo de moléculas estudiado. Y ahí, ¿por qué? Recién vimos un estudio de Pfizer, ¿por qué estaban tan interesados en estas metodologías? Porque eso les va a economizar tiempo y recursos. Vamos más a la segura a la hora de crear una nueva molécula. Obviamente, como aquí hay factores experimentales de por medio, no siempre lo experimental va a coincidir con la ecuación. O sea, podríamos sintetizar este compuesto y después medirlo, y sorpresa, no tuvo la actividad que esperábamos. Eso muchas veces ocurre, ¿por qué? Porque las ecuaciones no consideran factores farmacocinéticos. Esta ecuación es una ecuación farmacodinámica solamente, pero no nos dice nada de cómo va a ser la movilidad del compuesto en el medio, la solubilidad, no nos dice nada de cómo va a ser finalmente su comportamiento ahí en el medio biológico, en cuanto a sus propiedades farmacocinéticas. ¿Cuánto más, por ejemplo, si estos fueran valores de actividad biológica medidas en un animal? Porque para ser medido en un animal, tendríamos que después darle el fármaco al animal y ahí se somete al metabolismo hepático, etcétera, etcétera. O sea, menos chances de que haya una correlación entre lo que uno calcula y lo que uno después mide experimentalmente. Bueno, y con la ecuación, para ya cerrar esta idea, tenemos aquí los valores predichos por la ecuación para cada compuesto. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ustedes aquí en la ecuación simplemente, ustedes dicen, quiero calcular para cuánto hay flúor en meta. Entonces ustedes borran todos los demás, dejando solamente el intercepto, y tendrían 0,3 más 7,8, les va a dar el valor predicho para flúor en meta, que en realidad este, recuerden que resta. Sería 7,8 menos 0,3, les da la actividad predicha para cuando hay flúor en meta. Y ese valor es el que está reportado aquí como calc. Y ahora lo que vamos a hacer, bueno, a este le vamos a llamar I'. Vamos a hacer un gráfico de Y versus I', o sea, de actividad observada versus actividad calculada, e idealmente uno esperaría que los puntos se distribuyan en una recta del tipo I igual X. Bueno, en este caso, ¿no es cierto?, sería una recta del tipo I' igual Y. Pero eso es lo ideal. Ya no necesariamente vamos a obtener esa linealidad. Siempre hay que hacer esa regresión, ¿ya? Y bueno, aquí no tengo un gráfico justo ahora para mostrarles, pero necesito que veamos un gráfico. Denme un segundo para proyectar algo. Y ahí sí. Ya, este es un trabajo en neuroblastoma, que es un tipo de cáncer al sistema nervioso muy común en infantes. Este es un trabajo que hicimos nosotros acá en colaboración con gente de farmacia. Y olvidemos un poquito de los tecnicismos, ya de ahí les voy a explicar qué es eso de CONFA, más adelante lo voy a mencionar. Tenemos que aquí hay una gráfica de actividad experimental versus predicha, ¿ok? Para las moléculas con las que se construyó el modelo.
Y hay algo en esta ecuación que le acabo de mostrar que los investigadores no lo hicieron, pero no lo hicieron porque recién estaban ellos fundando la técnica. Hoy en día, lo que se hace ya después de décadas, ¿no es cierto?, de trabajar con esto, es que uno, del universo total de moléculas posibles, por lo menos el 20% de las moléculas se dejan afuera. Y con el 80% restante se construye la ecuación que les acabo de mostrar. Ustedes dirán, bueno, ¿y para qué dejar el 20% afuera? Para después, una vez creada la ecuación, predecirle la actividad a la que dejamos intencionalmente afuera y poner a prueba el modelo de una manera más rigurosa. O sea, esas moléculas que quedan afuera se transforman en el test set, en el conjunto de prueba con el que vamos a poner a prueba nuestro modelo, le vamos a predecir a estas moléculas. Y eso es lo que ustedes ven acá, por ejemplo, en color rojo. Todas estas moléculas, fíjense que las moléculas en color rojo tienen una dispersión mucho mayor que las moléculas en color negro. Las moléculas en color negro son el training set, o sea, son las moléculas con las que se creó la ecuación. ¿Ok? Creamos la ecuación con estas moléculas y se ajustaron bastante bien. Ok, pero ahora ocupemos la ecuación para predecirle a las que quedaron afuera. Y ahí ya se nota que la predicción no es tan potente. La predicción ya es un poco más dispersa, sobre todo a bajos valores, en este caso de selectividad. ¿Ya? Y uno puede trazar la ecuación de regresión para esto y nos da que un R cuadrado es de 0,78. Lo que yo les decía, ya cuando un R cuadrado predictivo es mayor a 0,6, el modelo pasa, el modelo se puede ocupar, en otras palabras. ¿Okay? ¿Qué otra particularidad vemos acá? Si ustedes se fijan, la ecuación, a ver, voy a ver si puedo agrandar un poco esto, la recta de regresión, en este caso sería la recta de regresión para la selectividad experimental versus la predicha, o aquí abajo para la actividad experimental versus la predicha, selectividad experimental versus predicha por otro modelo, perdón. Fíjense que las rectas de regresión no son perfectas, no van igual que la recta I igual X que está en color gris. Entonces también aquí hay otra pregunta que uno se hace. El modelo de aquí abajo es mejor porque tiene un R cuadrado de 0,8 respecto al de arriba. Es un poco mejor. Pero nótese cómo la recta se despega de la idealidad. ¿Se puede despegar para arriba o se puede despegar para abajo? ¿Cuál es la tolerancia? Eso también está estandarizado, un 15%. No podemos tener una desviación mayor a un 15% en cuanto a la recta ideal I igual X. O sea, esta nueva recta de regresión que nosotros estamos obteniendo para la selectividad experimental versus la predicha, no puede tener una desviación mayor al 15%, porque ¿qué es lo que pasa? Yo podría tener una desviación del 30% y voy a tener una recta mucho más levantada. Ok, una recta así, por ejemplo, con un R de 0,9. Entonces alguien puede decir, oh, me dio un R de 0,9. Súper bueno. No, un segundo. La recta tiene una desviación muy grande respecto a la idealidad. Entonces, aunque tenga un R de 0,9, ese modelo tampoco pasa. ¿Se fijan? Entonces, hoy en día hay un lote de descriptores que uno tiene que calcular para poder testear si el modelo se puede o no ocupar. Otra cosa más. Aquí a la derecha tenemos un gráfico que dice experimental versus residual. ¿Qué es lo que es esto? Es los valores de actividad experimental versus el residual. ¿Qué es el residual? Bueno, el residual, a ver, voy a ponerle compartir pantalla para poder ir rayando. El residual, o a veces se escribe así, delta nomás, es la diferencia entre la actividad experimental menos la actividad predicha. Predicha por la ecuación. Y esto tiene que ser menor a 1. Si da mayor que 1, quiere decir que el compuesto no se está, ¿cómo decirlo? No se está ajustando a la ecuación. Por alguna razón, la ecuación no es capaz de predecirle bien la actividad biológica a esa molécula. Y hay que dar alguna explicación al respecto. Cuando eso ocurre, por ejemplo, acá, fíjense que hay compuestos que
se alejan de la mayoría, pero siguieron quedando en el rango residual de menos 1 a 1, porque es en valor absoluto. ¿Okay? O sea, todas las moléculas quedaron dentro de un rango residual de menos 1 a 1. El modelo pasa. Hay algunos sí que se desviaron más que el promedio. Y ahí uno podría empezar a explicar por qué esos se desvían un poco más. Pero todos quedaron dentro de la idealidad. Ya, y respecto a la validación estadística, ya en línea con lo que Alberto preguntaba adelante, se calcula una serie de descriptores hoy en día para poder testear los modelos, si es que pasan o no. No quiero entrar ahora en estos tecnicismos, pero dicho sea de paso, ¿qué es lo que mide toda esta pila de cosas que uno le tiene que calcular? En gran medida, lo que les dije de la recta. O sea, en gran medida, todo esto que ustedes ven acá, R0, K, K', R métrico, etc., en gran medida eso está testeando que el modelo, predictivamente hablando, no tenga una desviación muy grande respecto a la idealidad. Porque yo podría tener, que esta va a ser nuestra recta I igual a X, yo podría tener una recta así, que me da un R cuadrado de 0,9, pero la desviación es brutal respecto a la recta I igual a X, por lo tanto el modelo no pasa. Bueno, todos esos estadísticos que les mostré ahí en esa tabla gigante, en parte lo que miden es esto. ¿Cuánto nos estamos alejando por extrapolación para arriba o para abajo de la recta ideal de actividad experimental versus actividad predicha? Muy bien, entonces hemos logrado crear una molécula con la ecuación y ahora vamos a pasar a la siguiente metodología, que es la metodología de Hantzsch. Pero no podemos hablar de Hantzsch sin primero hablar de Hammett. Hammett era un físico químico orgánico que no tiene nada que ver con Cusar, pero que Hantzsch, no se van a confundir ahí con los nombres, pero que Hantzsch ocupó su descriptor, el descriptor de Hammett, para incorporarlo a los modelos Cusar. Bueno, ¿qué es lo que estudiaba Hammett? Lo que estudiaba él, específicamente hablando, eran reacciones de disociación. Reacciones de disociación de ácidos carboxílicos, como estamos mostrando en esta imagen. Y él se dio cuenta que los distintos sustituyentes que se le coloquen a un ácido carboxílico, debido a la naturaleza electrónica de los sustituyentes, influencian, para bien o para mal, la acidez de dicho ácido carboxílico. Y es por eso que él postuló este efecto, diciendo que los efectos electrónicos, sean inductivos o de resonancia, de un conjunto de sustituyentes, estos sustituyentes XM y XP, en diferentes reacciones orgánicas, deberían ser similares. O sea, el efecto de distintos sustituyentes en distintas reacciones, no solamente en reacciones de disociación, debería ser dicho efecto similar. A ver, ¿qué significa eso? Primero, llevémoslo netamente acá al plano de esta simple ecuación de disociación. Esta ecuación de disociación nos muestra cómo el ácido benzoico se disocia a 25 grados Celsius. Pierde el protón porque es un ácido carboxílico. El proceso es reversible por cuanto es un equilibrio, no es un ácido fuerte, es un ácido carboxílico, y los ácidos carboxílicos tienen un valor de pica su A, o sea, el menos logaritmo de la constante de acidez, alrededor de 5. Por lo tanto, son ácidos carboxílicos débiles. La constante para este proceso es igual a producto dividido reactante, siempre ha sido así, en todo equilibrio químico. O sea, el producto sería el anión por la concentración de protón dividido por la concentración del ácido HA sin disociar. El ácido HA, el anión y el protón. Productos divididos reactante en concentración molar es el valor de K. Lo que uno hace es calcular el pKa o el pKa sub A, porque es de acidez. Entonces eso da alrededor de 5. Para este caso, un ácido benzoico, ese valor es aproximadamente 5. ¿Ok? Y la pregunta es la siguiente, a ver si es que alguno de ustedes se acuerda tal vez. ¿Qué pasa si, por ejemplo, acá
en XP, colocamos un grupo nitro conectado ahí. Ya, en términos simples, primero, en términos conceptuales, ¿la acidez aumenta o disminuye si es que colocamos este grupo nitro en esa posición? ¿Qué es el grupo nitro? Para refrescarles la memoria y para introducirlo en esto, es un grupo electroatractor. Es un grupo que retira electrones del benceno. Entonces lo hace más ácido, porque es más fácil que el protón se vaya. Muy bien, efectivamente. Aumenta la acidez, lo hace más ácido. ¿Okay? Entonces vamos a decir que el nitro, y lo voy a escribir aquí al lado, aumenta la acidez. ¿Y qué es lo que es el nitro? Es un electroatractor. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurriría ahora al revés? Si, por ejemplo, en vez de un nitro, yo coloco ahí en esa posición un O-metoxi, o sea, un OCH3, ¿ya? Un metoxi lo que hace es donar electrones al sistema, entrega carga electrónica, por lo tanto, enriquece el sistema en electrones, y al enriquecerlo en electrones, el ácido no se va a querer disociar porque se va a formar un anión, y el sistema ya está con electrones, y electrones con electrones se repelen, por lo tanto, un grupo metoxi lo que va a hacer es disminuir la acidez. Entonces, un OME, así se abrevia, disminuye la acidez, o sea, ese es un grupo electrodador. Es un grupo que dona electrones al sistema. Entonces, ¿a qué los quiero llevar? Ya no voy a hacer grandes cálculos con esto, ni pasar teoría ácido-base orgánica. Lo que me interesa es que entiendan que los grupos funcionales los podemos clasificar como electroatractores o electrodadores. Y el efecto que tienen sobre un determinado anillo o sobre un determinado fragmento molecular es opuesto. Los electroatractores siempre están retirando cargas, sacando electrones de un sistema, polarizan la molécula retirándole electrones, mientras que los electrodadores donan carga. Entonces, a ver, yo probablemente, si nos ponemos a buscar para que sea más gráfico este asunto, yo puedo buscar un mapa. A ver, voy a ver si encuentro un mapa. De potencial electrostático molecular. A ver, un segundo. Y así todos lo podemos ver. Y queda claro, ya queda claro el efecto. Ya aquí encontré algunos ejemplos que voy a proyectar. No tenían mejores ejemplos preparados, pero aquí lo podemos ver rápidamente. Por ejemplo, miran, aquí hay un grupo carboxilato, y como ustedes pueden ver en el mapa de potencial electrostático, lo que veíamos cuando estudiábamos puente de halógeno, los electrones se vienen para acá, pues, o sea, es como que la molécula entera se polariza. Este grupo está actuando, en este caso, como atractor, o sea, está concentrando todos los electrones sobre sí, por eso se ve de color rojo, y el resto de la molécula está quedando azul verdoso, o sea, para allá los electrones no se van, pierden el electrón. Otro ejemplo acá, el ácido clorhídrico, vean, el cloro como es electronegativo se queda con todos los electrones, está rojo, y el protón quedó con deficiencia en electrones, por eso quedó azul. Eso es lo que estamos diciendo, hay grupos que retiran carga y hay otros grupos que aportan carga. Hay grupos electrodadores y grupos electroatractores. Bien, entonces, habiendo dicho eso, ¿cómo ahora,
Y ahí viene la segunda parte, ahora tenemos que igual ir a la parte numérica, ¿cómo cuantificamos ese efecto electroatractor o electrodador? Porque no nos podemos quedar con el puro concepto. Si queremos ocupar esto en CUSAR, tiene que haber un número de por medio. Entonces, ¿cómo cuantificamos? ¿Cómo le damos un valor? ¿Cómo comparamos cuál grupo es más electroatractor que otro? ¿Cuál grupo es más electrodador que otro? Numéricamente, ¿cómo generamos un número? Lo generamos de esta manera. Lo que hizo Hammett fue crear una pequeña ecuación donde él hizo una resta, básicamente. Él dijo, voy a calcular el logaritmo de la constante de acidez cuando hay un grupo X en el ácido benzoico. Y le voy a restar el logaritmo de la constante de acidez cuando no hay un grupo X en el ácido benzoico, y eso me da un número que voy a llamar sigma. Dependiendo de la reacción que uno esté estudiando, hay otro coeficiente también que se llama rho, que para efectos prácticos, en este caso, como esta es la ecuación de referencia, ese valor es 1. Así que no nos afecta, podríamos no escribirlo incluso. ¿Ya? O sea, vamos a decir que sigma está definido como el logaritmo de la constante de acidez cuando el grupo X está presente, menos cuando no está presente, o sea, cuando tenemos el ácido benzoico solito. Y ustedes me acaban de decir algo, me dijeron que, por ejemplo, para el nitro, ya yo tendría lo siguiente, el sigma para el grupo nitro sería el logaritmo de la constante de acidez cuando el compuesto está nitrado, menos el logaritmo de la constante de acidez cuando no está nitrado. O sea, por eso le pone una H de que no hay nada, de que hay protón. A eso se refiere. Entonces, pregunta. Y aquí piensen. ¿Cómo va a dar sigma positivo o negativo al añadirlo al ácido benzoico? Ustedes me acaban de decir, cuando uno coloca un nitro, la acidez aumenta. O sea, este proceso se hace más favorable. El ácido pierde el protón, por lo tanto, se forma más producto, y si se forma más producto, este cociente crece. Y si este cociente crece, la constante crece, y por lo tanto, log K también crece. Entonces, ¿cómo va a dar la resta respecto cuando no hay nada, si este término ha crecido? ¿Positiva o negativa? Entre más ácido, la constante se hace más grande y el log ahí se hace más pequeño igual, ¿no? Y, a ver, pues, es el logaritmo positivo. Ah, ya, sí, sí. Se hace más grande entonces. ¿No es cierto? La constante se hace más grande. La constante se hace más grande, por lo tanto el logaritmo de la constante también es más grande respecto cuando no hay nada. Porque esto de acá, log KH, significa el logaritmo de la constante cuando no hay sustituyente nitro, cuando hay un hidrógeno ahí. Pero cuando hay nitro, la constante crece. Por lo tanto, el logaritmo de la constante es mayor que cuando no hay nada. O sea, esta resta da positiva o negativa. Da positiva, ¿no? Gracias, da positiva, sí. Efectivamente. O sea, tenemos que sigma para nitro da positivo. Y si hiciéramos el ejercicio inverso, cuando hay un dador, como un metoxin, vamos a llegar a lo contrario. Si hacemos el ejercicio inverso, si calculamos el sigma para el grupo metoxi, que es un dador electrónico, vamos a tener que da negativo. Entonces, vamos a llegar inmediatamente a una conclusión. Vamos a decir que hay grupos funcionales que tienen un valor sigma positivo y hay grupos funcionales que tienen un valor sigma de Hammett negativo. Cuando un grupo funcional tiene un valor sigma positivo, ese grupo es un electroatractor. Y cuando tiene negativo es un electrodador.
Esa es la conclusión más importante y por lo tanto, teniendo claro eso, podemos ir a tablas, que hay muchas tablas al respecto, y obtener los valores de Hammett de dichas tablas, porque créanme que desde que se empezó a estudiar esto hasta la fecha, se han medido los valores sigma de una infinidad de grupos funcionales, o sea, prácticamente el grupo que uno quiera ahora ya tiene el valor de sigma ya medido. ¿Y cómo lo miden? Con esta ecuación experimental que les acabo de hacer. Pues si ustedes quieren poner el grupo más exótico que se les ocurra acá, es cosa de que lo sinteticen y luego midan cuánto va a ser la constante, reemplazan acá y tienen el valor sigma. ¿Ok? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que es sigma? Es la constante electrónica de Hammett y nos indica si es que un sustituyente es electroatractor cuando el valor es positivo o si es electrodador cuando da negativo. Ahora, ¿cómo se pueden acordar? Ya, yo siempre me enredaba cuando estudiaba esto, cuando era positivo, cuando era negativo. Fíjense que cuando es electroatractor, da positivo y el signo más parece una T. Atractor tiene T, pero dador no tiene T. ¿Ok? Así que ese es negativo. Ya ahí tienen una regla mnemotécnica para que se lo aprendan de memoria, porque sé que de repente uno se confunde ya cuando era positivo, cuando era negativo, atractor o dador. Ya, electroatractor, sigma da positivo, electrodador, sigma da negativo. Entonces, ¿qué es lo que es sigma? Es un descriptor físico-químico que nos dice si un grupo es electrodador o electroatractor. Y lo que estábamos tratando de hacer ahora es explicar de dónde venía y cómo se obtenía. Muy bien. Jaime. Sí, claro. Consulta. Sí, oye, de esto, en todo caso, de esta característica de estos ácidos, que son negativos o positivos en esta constante, ¿cuál es la relación? O sea, ¿hay alguna relación general con la actividad biológica? Ah, no. Eso es... no. No, 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 claro, mucho cuidado, y de hecho eso es lo que efectivamente iba a explicar ahora. La intención original de Hammett era determinar constantes de equilibrio o constantes cinéticas. De hecho podríamos dar toda una cátedra acerca de cómo este sistema, esta ecuación se ocupa en la práctica para encontrar ecuaciones, ¿cómo decirlo? Para encontrar ecuaciones de equilibrio de otras reacciones de manera indirecta, porque aquí tengo una ecuación del tipo I igual a X más B, otra vez, tengo una ecuación del tipo Y igual a X más B, ¿ok? Y esto se puede ocupar para hacer regresiones y encontrar otras constantes de otras reacciones. Esa era la intención original de Hammett, y aparte de eso, estudiar mecanismos de reacción. O sea, este tipo era un químico puro, él no tenía en mente estudios biológicos ni nada. Solamente, ¿por qué lo estamos mostrando? Para explicar qué es lo que era sigma, de dónde viene, y por qué a Hansch posteriormente se le ocurre ocupar este descriptor. O sea, él toma prestado, por así decirlo, esta idea de sigma para hacer un estudio CUSAR, como lo voy a mostrar ahora. ¿Ya? Entonces, muy bien, hasta el momento no hay relación entre esto y actividad biológica. Y acá tenemos una tabla donde podemos ver claramente los distintos valores de sigma para sustituyentes conectados en posición para, o sea, ahí donde está la P, y de sigma, bueno, a este le puedo llamar sigma P y a este otro sigma M, para distintos sustituyentes cuando están conectados en la posición meta. Entonces yo puedo saber cuál es el valor, ya si es que está en par o meta. Entonces les voy a hacer una pregunta, no nos confundamos, vamos primero a la primera columna. Pregunta, dentro de esta primera columna, ¿cuál de todos estos grupos funcionales es el más electroatractor? El más potente como electroatractor. El nitro. El nitro, muy bien. Creo que sí, ¿no es cierto? Porque no hay nada más positivo que nitro. Excelente, esa es la idea, ¿se fijan? El nitro es un potente electroatractor. ¿Cuál le sigue en intensidad? El ciano o el nitrilo. Ahora, esto que estamos viendo acá, por simple que parezca, ya se ha ocupado en el pasado en el descubrimiento de los antagonistas H2. ¿Qué son los antagonistas H2? Los antagonistas H2 fueron los primeros agentes antiulcerosos creados
antes de ello no había forma farmacológica de tratar la úlcera. Imagínense lo desagradable que debe haber sido para nuestros abuelos y antepasados, incluso a lo mejor nuestros mismos padres. No había una terapia efectiva para la úlcera. La terapia para la úlcera es una terapia moderna. Y muchas veces la úlcera, más allá del reflujo y del dolor, del ardor, es que si no es tratada puede terminar transformándose en cáncer. ¿Ya? Y cuando se creó el primer antihistamínico, que fue la cimetidina, los investigadores tenían un problema, tenían un grupo funcional de este tipo. Así, y acá tenían nitrógeno también. Entonces, bueno, depende lo que tenga conectado, ya es en la estructura general, pero tenían una estructura de ese tipo, y el desafío en ese momento, cuando estaban creando esa molécula, era cómo mantener ese grupo funcional, que es un grupo guanidino, se llama esto, y este grupo funcional se caracteriza por ser tremendamente básico, tiene un pKa de 12, o sea, es un grupo que se protona fácilmente a pH fisiológico. Pero resulta que si se les protonaba, el antihistamínico perdía actividad. Pero, paradójicamente, el grupo guanidino era necesario para la actividad. ¿Por qué? Porque hacía puentes de hidrógeno con el receptor, actuando como antagonista. Entonces, no lo podemos eliminar porque hace puente de hidrógeno, pero como se protona, baja la actividad por razones farmacocinéticas. Entonces, había una disyuntiva, entonces el desafío era cómo lo mantenemos, pero que no se protone, que no sea básico. Y ahí se les ocurrió echar mano de esto, ya de los valores sigma de Hammett, y dijeron, conectemos al grupo guanidino, ya que actúa como un todo porque está conjugado por resonancia, conectemos al grupo guanidino un sustituyente R que sea... Y ahí yo les hago la pregunta a ustedes, para que no se protone, ¿cómo tiene que ser el grupo R? ¿Electrodador o electroatractor? ¿Qué convendrá? Porque para que se protone, este sistema tiene que tener sus electrones ahí en el lugar, porque para que se protone tiene que captar un H+, o sea, el sistema es rico en electrones y ahí se logra protonar. Nosotros queremos... que no sea rico en electrones, queremos que ese grupo guanidino se empobrezca en electrones para que no se protone. Entonces, ¿qué nos conviene conectarle? ¿Un grupo electroatractor o un electrodador? Un electrodador, entonces, para que vote. A ver, cuidado. Miren, si conectamos un electrodador, le estamos inyectando más electrones al sistema y por lo tanto va a ser más fácil que se protone a pH fisiológico. Entonces hay que conectar un electroatractor. Necesitamos conectar un sistema, un grupo funcional extra, que quite electrones de todo este sistema guanidínico. ¿Y qué grupos probaron? Los que están aquí abajo. Viendo la tabla, vieron los más potentes y dijeron, tenemos dos opciones, le colocamos nitro o le colocamos ciano. Bueno, el nitro tiene esta estructura y el ciano es un CN. Probaron los dos. Y cuando conectaron nitro, los resultados biológicos no fueron del todo buenos. Hubo algunos problemas alergénicos. Y cuando conectaron el ciano, sí funcionó mejor desde el punto de vista de la tolerancia. Los dos grupos, al conectarlos ahí, hacen de que el guanidino se vuelva no básico, pierde la capacidad de protonación. ¿Por qué? Porque estos grupos son potentes electroatractores, le roban electrones al sistema, impidiendo que se protonen, y por eso la cimetidina se llama así. El nombre cimetidina, ese C, ya hace alusión a ciano, de que el grupo funcional que está dentro de la estructura es un ciano, un grupo electroatractor. Ya se fija, entonces toda esta información sirve para el diseño del fármaco. No es llegar y poner cualquier grupo en dicha posición, no es que se les ocurrió así por probar miles de cosas al lote hasta que les resultó un antihistamínico, no, sino que hay toda una racionalidad de los procesos modernos de creación de fármaco. Muy bien,
Y bueno, por otra parte, ya para terminar la idea de esta tabla, ¿qué pasa con el más electrodador? ¿El más electrodador cuál es? En esta posición para conectarlo acá. ¿Cuál es el más electrodador? Dimetilamina. Muy bien, ¿no es cierto? No era la mina, sino que la dimetilamina. Entonces, lo marcamos, la dimetilamina era el grupo más electrodador. Porque no solo se suma el efecto dador resonante del par electrónico, sino que también el efecto dador inductivo de los dos grupos metil. Por eso que el dimetilamino es más electrodador que una amina sola. Perfecto. Y podemos hacer el mismo análisis para cuando conectamos algo a posición meta. Son muy parecidos los valores, son, yo diría, directamente proporcionales, solamente que aquí en meta es más que nada el efecto inductivo el que está primando que el efecto resonante. Pero bueno, no entrando en esos tecnicismos, lo importante es que nos dimos cuenta que podemos clasificarlos como electrodadores y electroatractores y poder comparar cuál es más dador y cuál es más atractor. Entonces, y aquí está la brillante idea de Hantzsch. Hantzsch aplicó el mismo razonamiento de Hammett. Miren, todavía no hablamos de actividad biológica, todavía no hablamos de Cusar, porque tenemos que definir estos conceptos primero. Hantzsch tuvo la genial idea de aplicar este mismo razonamiento, pero a la lipofilia pi. Entonces él dijo, ¿cómo yo puedo saber cuál es la lipofilia de un fragmento sobre un benceno o sobre un sistema cualquiera? La lipofilia del fragmento X la podemos calcular midiendo la lipofilia de toda la molécula menos la lipofilia de cuando la molécula no tiene el fragmento X. Notan que esta ecuación de acá es análoga a la ecuación de Hammett. Es básicamente lo mismo, porque si nos devolvemos un segundo, lo que tenía Hammett ahí era eso. El sigma, decía él, el sigma era el factor electrónico, por así decirlo, por llamarle de alguna manera más técnica la ecuación, cuando está el sustituyente X menos, cuando no está el sustituyente X, eso nos da sigma. Entonces Hantzsch lo que hizo fue aplicar la misma idea, pero a pi, a la lipofilia de un fragmento, ya no el sigma del fragmento, sino la lipofilia del fragmento es el log P de toda la molécula menos el log P cuando no hay nada, cuando no hay sustituyente, y eso nos da la lipofilia del fragmento. Entonces, vamos a una pequeña demostración. Ya. Y bueno, aquí tenemos de nuevo el Chem Office que les mostré la semana pasada, si no me falla la memoria. Lo vimos por encima y vimos que era útil para encontrar propiedades y otras cosas más. Bueno, el mismo ejercicio que podemos hacer para el clorobenceno, aprovechando que ya teníamos una molécula puntual, ahí está. ¿Cómo podemos saber la lipofilia del cloro? Bueno, hoy en día ya es más fácil porque ya tenemos toda la información tabulada. Entonces, lo único que vamos a hacer acá es encerrar al cloro. Lo encerramos y le calculamos la lipofilia. Voy a ver si es que el software me la entrega. Entonces nos vamos para acá en ver propiedades, acá. Le pedimos ver las propiedades químicas, y nos dice que el log P calculado, a ver si es que esto lo puedo colocar para acá, es menos 1,3. ¿Ok? No es muy buena la predicción, porque por lo general los cloros aportan lipofilia más que restar. Okay, así que la predicción que nos está dando acá no es la más acertada. Calculémosle ahora la lipofilia a la molécula entera. ¿2,8? ¿Lo ven? La molécula es bastante lipofílica. Entonces yo voy a pegar esto acá y tenemos que la lipofilia, ahí quedó reportada, de toda la molécula es 2,9 prácticamente, el de toda la molécula. Y ahora voy a dibujar aquí al lado un benceno y le vamos a calcular las propiedades al benceno solo.
y nos dice que la lipofilia del benceno solo es 2.14. O sea, el benceno solo es menos lipofílico que el clorobenceno. Y por lo tanto, si hacemos la resta entre el benceno como un todo menos el benceno solo, ¿qué es lo que nos va a dar? La lipofilia del cloro. Y lo podemos hacer, pues aquí sería 2,855 menos 2.14. Eso va a dar aproximadamente 0,7. O sea, 0,7 sería el aporte lipofílico del cloro a la lipofilia global de la molécula. Estamos calculando la lipofilia de un fragmento nada más que al restar dos valores. Así de simple, ¿ok? Muy bien. Entonces, habiendo entendido eso, ahora podemos volver a nuestro apunte. Y por lo tanto, desde aquel entonces hasta la fecha, se han estado midiendo los valores de pi de innumerables grupos funcionales. ¿Y cómo lo han medido? Con esta pequeña ecuación que está acá. O sea, se ha medido de manera experimental. Y todos esos valores experimentales están ya incorporados dentro de software como los que les acabo de mostrar. O sea, podemos confiar en estos software porque lo que tienen son internamente bases de datos gigantescas con toda la información recopilada hasta la fecha. ¿Ok? Veamos, por ejemplo, tenemos que, dependiendo si el sustituyente X está conectado a un grupo alifático o a un grupo aromático, es el valor de pi para el sustituyente. Por lo general da muy parecido o correlativo. Por ejemplo, vean un metil. El metil, si está conectado a una cadena alifática o a un anillo aromático, cuando digo aromático me refiero a un anillo que cumple las reglas de Hickel, no un anillo con aroma, ¿ya? Y tenemos que el grupo metil aporta lipofilia porque el pi es positivo. Entonces esa era la pregunta que yo también les quería hacer. ¿Qué pasa si el pi es positivo o si el pi es negativo? Si el pi da positivo, a ver, ahí se van a confundir, así que mejor voy a tomar todo esto como un todo. Si el pi da positivo, significa que la lipofilia, cuando está el sustituyente X, es mayor numéricamente que cuando no está. O sea, el grupo X aporta lipofilia, o sea, decimos que el grupo X es lipofílico. Mientras que si el valor de pi x da negativo, el grupo es hidrofílico, o sea, lo contrario. El grupo resta lipofilia a la molécula, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué pasa con un metil? Fíjense, si un grupo metil ustedes lo insertan en una cadena alifática, aporta lipofilia. Si lo insertan en un anillo aromático, aporta lipofilia. ¿Qué pasa con el hidroxilo? Ah, el hidroxilo ustedes ya lo conocen, de interacciones intermoleculares, los hidroxilos hacen muchos puentes de hidrógeno con el receptor y con el agua, por lo tanto, siempre que hay hidroxilo en una molécula, aumenta la solubilidad en agua. Por eso que hidroxilo da valores negativos. Hidroxilo aporta hidrofilia cuando lo insertan ya sea en una cadena alifática o en una cadena aromática. Hidroxilo aporta hidrofilia, no lipofilia. Ya, y aquí tengo algunos casos un poco extraños que quiero explicar. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué el grupo metoxi tiene este comportamiento tan raro dependiendo si está en una cadena o si está en un anillo aromático? ¿Y por qué el flúor, por otra parte, tiene un comportamiento inversamente proporcional dependiendo si está en una cadena o en un anillo aromático? Tenemos que explicar eso. ¿Por qué se dan estas anomalías de repente? Bueno, detengamos un segundo en el caso del metoxi. Cuando tenemos una cadena y hay un metoxi, dijimos que aportaba lipofilia, ¿ok? O sea, tiene un pi positivo, aporta lipofilia al sistema. ¿Qué ejemplo conocen ustedes? Ejemplo, el éter dietílico. El éter es muy parecido a el metoxi, es una estructura del tipo CH3, CH2, oxígeno, CH2, CH3.
Y el éter, a pesar de que tiene oxígeno, el éter no es hidrofílico, el éter es tremendamente lipofílico, fue ocupado en la antigüedad como anestésico, se dejó ocupar porque era muy hepatotóxico, se acumulaba en tejido adiposo, era muy difícil de eliminar del cuerpo, porque es muy lipofílico. Entonces, siempre que tengamos un O carbono, eso aporta lipofilia. Ya, pero ¿qué pasa cuando está unido un anillo aromático? Ocurre una anomalía. El pi se vuelve negativo, o sea, se vuelve un sustituyente que aporta a la hidrofilia. Es raro eso. La razón, ¿cuál podría ser? A ver, ¿se les ocurre alguna razón por la cual podría estar ocurriendo este fenómeno? ¿Ese oxígeno podría ser puente de hidrógeno? Ya, por ahí va la cosa. Tiene relación precisamente con el oxígeno. ¿Y qué es lo que pasa? El oxígeno, en el caso del compuesto aromático, tiene pares electrónicos y por lo tanto estos pares, un par electrónico lo puede incorporar por resonancia al anillo aromático de benceno. O sea, tenemos esta situación en que este par electrónico, por efecto resonante, se viene dentro del sistema. Voy a trazar solamente una ya, porque el efecto neto es que la molécula se polariza. Obviamente hay más formas resonantes, pero el efecto neto es que la molécula se ha polarizado. La presencia de un metoxi en un anillo de benceno genera polarización molecular y por eso que la molécula se vuelve menos lipofílica, o sea, más hidrofílica, va a tener mayor facilidad a tener interacciones favorables con agua. ¿Okay? Así que bien. Y ese efecto obviamente no ocurre en el caso cuando está conectado a un carbono sp3, porque ahí no hay resonancia hacia un carbono sp3. Bien, solamente nos quedaría explicar qué pasa con el flúor, porque en el caso del flúor el fenómeno es inverso. Vean, el flúor es negativo cuando está en una cadena alifática, o sea, el flúor lo que hace en ese caso particular es, si da negativo, significa que este término es más chico, o sea, se vuelve más hidrofílico el sistema. Pero cuando está en un anillo aromático, se vuelve más lipofílico. Así como lo explicamos. Entonces, supongamos que aquí tenemos nuestro flúor. El flúor siempre es un átomo que causa rarezas por cuanto es el átomo más electronegativo de la tabla periódica. El flúor tiene una electronegatividad de 4.0. Y el flúor, por lo general, es lipofílico. A pesar de que es electronegativo, ya yo sé que suena raro esto, el flúor, a pesar de que es tan electronegativo, de que se parece al oxígeno en electronegatividad, pero el flúor casi siempre se comporta de manera lipofílica. Y de ahí les voy a dar un ejemplo. Cuando tenemos el flúor conectado a una cadena alquílica, estamos hablando de un flúor conectado a un carbono con hibridación sp3. Mientras que cuando tenemos el flúor conectado a un anillo aromático, o sea, un anillo de benceno, por ejemplo, significa que el flúor está conectado a un carbono sp2. Y resulta que, entrando en detalle en la teoría electrónica de la electronegatividad depende de la hibridación. O sea, la electronegatividad de un átomo sp es mayor para el mismo átomo que cuando tiene hibridación sp2 y es mayor que cuando tiene hibridación sp3. Para un mismo átomo está esta pequeña sutileza. Para un mismo carbono, la electronegatividad cambia dependiendo de su hibridación. O sea, el carbono sp3 es menos electronegativo que el carbono sp2.
Entonces, este carbono sería un carbono menos electronegativo. Mientras que este de acá es un carbono más electronegativo. Bueno, ustedes dirán, ¿y qué importa eso? Porque en el primer caso, como este carbono es menos electronegativo, ofrece menor resistencia a la polarización inducida por el flúor. Como es menos electronegativo, le cede con mayor facilidad los electrones al flúor y tenemos que sobre el flúor se genera un tremendo polo negativo y acá un tremendo polo positivo. Ocurre una fuerte polarización molecular. Por eso que cuando el flúor está conectado ahí tenemos una polarización fácil, una polarización que da un valor pi negativo. Según la tabla, ahí está, cuando el flúor está conectado a una cadena alquílica o alifática, el valor era negativo. O sea, el flúor está aportando hidrofilia. ¿Por qué está aportando hidrofilia? Porque se polariza fuertemente, ¿ok? Se polariza fuertemente el sistema y por eso que da un valor negativo. Mientras que cuando el flúor está conectado a un carbono SP2, la polarización es más suave. Tenemos un delta menos y un delta más más chico, porque el carbono SP2, como es más electronegativo, ofrece mayor resistencia, mayor dureza química en términos más técnicos para que esto se polarice. Tenemos unos deltas más chicos y por lo tanto, en realidad no está aportando a la hidrofilia, sino únicamente a la lipofilia. ¿Ok? Esa era entonces la explicación. Ya, el flúor, como les digo, lamentablemente siempre el flúor da problemas. De hecho, ustedes saben que el flúor es un átomo exógeno a la vida. El flúor es un átomo xenobiótico. En el ADN no tenemos flúor. En las proteínas tampoco hay flúor. En los carbohidratos no hay flúor. En las membranas no hay flúor. No está en la célula. ¿Ya? El flúor, de hecho, es tóxico. ¿Okay? El flúor mata bacterias. El flúor tiene efectos que todavía ni siquiera se conocen muy bien. Se han estudiado algunos efectos del flúor en fármacos. Hay algunos estudios que muestran que, por razones todavía no comprendidas, a veces la simple inserción de un átomo de flúor en un fármaco puede hacer que ese se vuelva más activo. Y no se sabe todavía muy bien por qué, pero puede ser tal vez por un efecto electrónico. Y el efecto puede ir porque, piensen, en el cuerpo humano tenemos oxígeno, nitrógeno, azufre, o sea, tenemos muchos átomos ricos en electrones. Cuando uno inserta un flúor en un fármaco, se vuelve electrodeficiente. Entonces, desde el punto de vista electrónico, ese fármaco se vuelve más electrofílico. Y como es más electrofílico, va a tener un mejor acople orbital con cosas nucleofílicas como lo que hay dentro del cuerpo humano, ya que son todos los átomos nucleofílicos. Desde el punto de vista electrofilia, nucleofilia, el cuerpo humano es nucleofílico, no electrofílico. El flúor se ocupa para el teflón, como ustedes saben también, el teflón es un polímero fluorado y es lipofílico. El agua resbala por sobre el teflón. Muy bien, entonces ya nos quedó claro qué es lo que es pi, y aquí tengo otra tabla donde ustedes pueden encontrar el valor de pi para el grupo funcional que prácticamente se les ocurra. Aquí está el valor de pi para, por ejemplo, metil, flúor, cloro, hidroxilo, etcétera, dependiendo si lo tienen conectado a una cadena alquílica, dependiendo si lo tienen conectado a un anillo aromático, dependiendo si está conectado a un anillo aromático desactivado o si está conectado a un anillo aromático activado, o sea, con un dador de electrones. Por eso la sutileza, dependiendo dónde vayamos a insertar el sustituyente. Muy bien, pero ¿cómo se emplea esto? ¿Y por qué pi es tan importante? Aquí está el descubridor de la cimetidina, y cuando fue entrevistado en la revista Drug Discovery Today sobre cuál ha sido el descubrimiento o uno de los descubrimientos o desarrollos más importantes en el campo de la química medicinal, citó a Hunch sobre la importancia de la lipofilia. O sea, este tipo está diciendo que uno de los más grandes hallazgos fue sistematizar la lipofilia
y sistematizarla específicamente hablando en modelos de relación estructura-actividad. Y me parece que ahí, si ahí acababa el apunte. Bien, ¿qué hizo Hansch? Hansch pensó y dijo, todo proceso de interacción fármaco-receptor sigue una tasa de respuesta biológica cuantificable que la vamos a hipotizar de esta manera. O sea, la hipótesis de Hansch es que para que haya interacción ligando-receptor, la molécula tiene que ir desde un medio diluido, desde afuera, por ejemplo, cuando ingresa por vía oral, y tiene que atravesar múltiples barreras lipídicas hasta llegar al sitio de acción. Entonces, el proceso de que el fármaco ingresa y llega al receptor, él lo resume en este esquema. Para que un fármaco llegue al receptor, debe ser capaz de atravesar barreras lipofílicas, como las membranas, aquí tenemos la bicapa lipídica, e interactuar con el target macromolecular. O sea, el fármaco debe tener una lipofilia tal que le permita llegar al sitio de acción. Por eso que este asunto de lipofilia es tan importante y nos detenemos ahí in extenso. Obviamente, tenemos que entender que para que un fármaco llegue al receptor no tiene que atravesar una única membrana, sino múltiples membranas. Tiene que viajar por el torrente sanguíneo, tiene que sobrevivir al metabolismo hepático, muchas cosas. Bueno, el punto es que todo eso se está simplificando en esta idea. Esto es una simplificación, es para poder llegar a un modelo, porque en realidad el proceso de distribución real no lo podemos representar matemáticamente. Se han hecho esfuerzos hoy en día de hacer modelos matemáticos más complejos, más elevados, que muestren mejor las particiones de los fármacos, los distintos órganos y medios, pero es muy enredado, muy complicado, y llevarlo a la práctica es difícil. Mientras que esta simplificación nos va a ayudar a plantear una simple ecuación que dice que la tasa de respuesta biológica en función del tiempo, lo que lo podemos expresar matemáticamente como dr a dt, o sea, la tasa de respuesta en función del tiempo, según Hansch, esta es su hipótesis, necesariamente tiene que seguir una ecuación de tipo cinética. Esto es igual que las ecuaciones que se estudian en cinética química, son ecuaciones de corte diferencial, ¿ok? Entonces tenemos acá que la tasa de respuesta en función del tiempo, ¿de qué depende? De la probabilidad A que la molécula llegue al target. ¿De qué más depende? De la concentración empleada o de la concentración que el fármaco logre en el medio extracelular. ¿Y de qué depende? De la constante de equilibrio del proceso. O sea, este proceso puede ser expresado como un equilibrio. ¿Por qué? Porque el ligando o fármaco, cuando interactúa con el receptor, recuerden que eso no es covalente. En muy pocos casos es covalente, pero como en el 99% de los casos no es covalente, estamos hablando de un equilibrio químico y por lo tanto se forma un complejo ligando-receptor y por lo tanto tenemos una constante Kx que es igual a, en este caso, ¿no es cierto?, Kx', le voy a poner ligando-receptor dividido concentración de ligando por concentración de receptor. Pero la mayoría de los biólogos no les gusta expresarlo así, sino que expresan Kx como el inverso, o sea, concentración de ligando por concentración de receptor dividido por concentración ligando-receptor. Y eso que está ahí sería la constante, por ejemplo, de afinidad ligando-receptor. ¿Ok? Bueno, el punto es que tenemos que la tasa de respuesta depende de varias cosas. Y ahora el gran desafío es, ¿qué es lo que es esto? Porque ahí dice, es la probabilidad que una molécula alcance el sitio de acción en un intervalo de tiempo. Eso es muy abstracto. La probabilidad de que una molécula llegue al sitio de acción, ya lo estuvimos adelantando, depende de su lipofilia. Y ahora hay otro problema. La tasa de respuesta en función del tiempo, ¿cambia o es constante? Para fortuna de nosotros, la tasa de respuesta en función del tiempo es relativamente constante. ¿Ok? Y si es relativamente constante, porque, por ejemplo, un fármaco se administra cada 8 horas, o cada 4 horas, o cada 6 horas, depende del fármaco, ¿no es cierto? Pero, por lo general, la administración permite que la tasa de respuesta
en función del tiempo sea una constante. Entonces nosotros vamos a trabajar en el equilibrio cuando esto sea constante y cuando ya hayamos definido la probabilidad, ¿ok? ¿Cuál es la probabilidad de que el fármaco llegue al receptor? Entonces ahí de nuevo el problema, bueno, ¿cómo físicamente esta probabilidad la expresamos en algo que podamos medir en el laboratorio? Consideraciones previas. Bueno, ya lo dije, el proceso es más complicado que una simple partición en dos fases. O sea, hay muchas particiones intermedias, pero lo vamos a simplificar de esa manera. Así lo hizo Hansch y hasta el día de hoy ha funcionado. Debemos correlacionar A con alguna variable experimental. Hay varios investigadores que lo trataron de hacer en el pasado y llegaron a la conclusión de que la probabilidad que un fármaco llegue al receptor es equivalente a hablar de la lipofilia del fármaco. ¿Ok? Y ahí lo interesante. Pero en vez de usar el coeficiente de partición completo, Hansch desarrolló una constante de sustituyente comparativa pi, análoga a sigma de Hamming. Bueno, obviamente, ya se lo expliqué, no es igual, ya pi no es lo mismo que sigma, pero pi se obtenía de manera análoga a cómo se obtenía sigma, ya lo explicamos recién. La hipótesis de Hansch, entonces, fue decir que la probabilidad que un fármaco llegue a su receptor es una función de la lipofilia, de pi. ¿Y cuál es la distribución de la lipofilia o de la actividad en función de la lipofilia? Siempre sigue una campana de Gauss, ¿ok? ¿Por qué? Porque piensen en lo siguiente, miren. Vamos a tener actividad biológica en función de la lipofilia. O sea, la actividad, ¿no es cierto?, es la variable dependiente. La lipofilia es la variable independiente. En la medida que aumenta la lipofilia, aumenta la probabilidad que la molécula llegue al target, porque tiene que atravesar membranas. Pero si, hasta llegar a un máximo, que vamos a llamar pi cero, pero si la lipofilia del fármaco es demasiado alta, la actividad baja, porque el fármaco comienza a quedar retenido en membranas. En otras palabras, decimos que disminuye su tasa de movilidad. Ya no es un fármaco con movilidad, es un fármaco que no se mueve, o sea, es como quien diría, precipita en el medio, por así decirlo, ¿ya? Entonces, podemos entender de manera racional de que la lipofilia y la actividad tienen una relación parabólica. A medida que aumenta la lipofilia, aumenta la actividad hasta un valor máximo que llamamos pi cero, pero después de mucha lipofilia, la actividad baja porque el fármaco ya no se mueve, empieza a quedar retenido en membranas. ¿Y cuál es la ecuación que describe la campana de Gauss? Es esta que está acá, la ecuación gaussiana, donde podemos ver que, bueno, por favor, aquí no se vayan a confundir, este pi que está ahí no es el pi de lipofilia, sino que es el pi geométrico, el 3.14, ¿ya? Y este sigma que está acá tampoco no tiene nada que ver con el sigma de Hammett, ese no es Hammett, sino que es el sigma de Gauss, ¿ya? Donde podemos ver que el mu, como ustedes ven acá, ese mu que está ahí arriba es el punto del máximo de la curva, mientras que el sigma corresponde a la amplitud de la campana, así que no tiene nada que ver, por favor, con Hammett, ya yo sé que podemos inducir error al verlo de esta manera. Bueno, el punto es que hemos entonces, según Hansch, hemos encontrado la ecuación que describe la probabilidad de que el fármaco llegue al receptor, ¿ok? O sea, el máximo que está acá, el máximo pi cero, sería este valor de acá. ¿Ok? Sería este. Entonces, esta X corresponde a pi, o sea, a esto de acá. ¿Ok? Esa X, ¿no es cierto?, es eso de acá. La Y, ¿no es cierto?, la actividad, ¿ok?
Y por otra parte, este mu corresponde al pi0, al valor de la hipofilia óptimo. ¿Ya? Y todos los demás términos, sigma, la amplitud, pi, el 3,14, el e, el neperiano, o sea, podemos, todos estos son números que podemos trabajar y procesar. Por lo tanto, Hans dijo, vamos a reemplazar, y aquí, bueno, yo sé que se empieza como a ver más fea la cosa, pero de ahí se simplifica súper simple. Dijo, vamos a reemplazar el A por la ecuación de Gauss. Entonces, vamos a reemplazar A por nuestra ecuación, donde aquí están todos los términos escritos de manera un poco abreviada, donde ya expliqué que el máximo es la lipofilia óptima pi0, la variable X era la variable pi. Y lo hemos reemplazado, tenemos cuál es la probabilidad que el fármaco llegue al receptor multiplicado por la concentración y la constante de equilibrio. Bueno, afortunadamente, como ya les acabo de explicar, la tasa de respuesta en función del tiempo no cambia, porque como los fármacos se administran de manera continuada, siempre estamos generando la misma tasa de respuesta en función del tiempo, o sea, ese valor es una constante. Y como es una constante, lo expresamos como Q. Ahí está. Y ahora podemos simplificar esta ecuación. Y fíjense, aquí ya ocurre algo bien particular. Esto lo vamos a tirar para acá y esto lo vamos a tirar para el otro lado. Entonces nos va a quedar 1 partido por C igual A dividido Q y por todo el resto, ¿no es cierto? Entonces ahora ustedes dicen, ah, ahora se parece a el 1 partido por C. Ahora ya entendemos más o menos por qué, por ejemplo, Free Wilson y todas esas tablas que vimos, siempre se expresaba la actividad como log de 1 partido por C. O siempre se expresaba como P IC50, ¿ok? Si es que C, ¿no es cierto? Si es que C en este caso fuera IC50 o S50 o LD50, la actividad que sea. Por eso que entendemos que se expresa como log 1 dividido IC50 o lo que es lo mismo P, que es menos logaritmo del IC50. De ahí viene, de aquí viene de la hipótesis de Hansch, porque las ecuaciones QSAR siempre tienen que tener la actividad biológica expresada en forma de logaritmo. Bien, entonces ahí está, ya ahora no hay nada más que una reordenación de términos, ahí está el 1 partido por C, y empezamos a transformar esto. ¿Cómo lo transformamos? Vamos a aplicar logaritmo natural y después vamos a convertir de logaritmo natural a logaritmo en base 10, que también se puede hacer, ¿no es cierto? Uno puede transformar de logaritmo natural a logaritmo en base 10. Entonces, al aplicar logaritmo natural, se va a despejar esta ecuación, va a desaparecer el e, vamos a transformar después de logaritmo natural a logaritmo en base 10, con la conversión que hay para eso, y llegamos a una ecuación de este tipo, donde a los términos que son constantes, por ejemplo, a es una constante, q es una constante, pi0 es una constante, entonces todo eso lo podemos ir agrupando, ¿ya? Y le vamos colocando K', K2', K3', cuando vamos agrupando constantes, porque el producto o la suma de constantes da una nueva constante. Pero recordar que de Hammett habíamos ya visto que log KH dividido, perdón, log KX dividido KH era rho por sigma. Entonces podemos reemplazar de Hammett esto en la ecuación. Entonces, ahí ya estamos integrando dos cosas. Ahí deténganse un segundo porque en la ecuación, ¿qué tenemos de momento? En la ecuación tenemos lipofilia, pero ahora, gracias a esta observación de Hansch, en la ecuación vamos a tener un parámetro electrónico. Entonces, vamos a decir que Hansch está logrando correlacionar con la actividad biológica dos grandes cosas, la lipofilia y los parámetros electrónicos. Y casi todas las propiedades moleculares caen dentro de una de esas categorías. Las propiedades moleculares o tienen que ver directa o indirectamente con la lipofilia y tienen que ver con las propiedades electrónicas. Entonces, esta es una ecuación integral que contiene los dos grandes parámetros físico-químicos que permiten explicar la actividad biológica de prácticamente lo que sea.
Bueno, basta decir que uno está trabajando en el equilibrio termodinámico, ¿ok? Por eso que la tasa de respuesta biológica es una constante, y al terminar de agrupar todo, llegamos a esta ecuación de acá. Log 1 partido por C, y nótese la primera parte, menos K por pi cuadrado, más K prima por pi, o sea, la lipofilia va a tener un máximo, porque aquí tenemos una ecuación ahora parabólica, ¿ok? La lipofilia crece al principio, pero después va a tener un máximo. Y si aumenta mucho, la actividad va a caer, porque este término acá tiene un valor negativo. Después dice, más rho por sigma, o sea, el parámetro electrónico, más una constante de regresión. O sea, ¿qué es lo que es esto que está acá? Esto ahora es igual que Free Wilson. O sea, tenemos que esto es del tipo I igual sumatoria de variables más B. Volvimos a lo mismo que Free Wilson. Solamente que ahora explicamos por qué la actividad biológica tiene que estar explicada en términos logarítmicos. Tiene que estar explicada de manera logarítmica por las razones que ya vimos al despejar la ecuación de Hantzsch, porque es parte de la hipótesis, y eso es válido hasta el momento, y tenemos que podemos correlacionar con la actividad distintas variables X. Por ejemplo, podemos correlacionar un X1, que es la lipofilia al cuadrado. Podemos correlacionar un X2, que es la lipofilia no al cuadrado. Podemos correlacionar un X3, que es la variable de Hammett. Y podemos incorporarle lo que se nos dé la gana en realidad a esta ecuación. Entonces, esa es la gracia. Hemos logrado demostrar de dónde viene la ecuación y ahora entendemos que son regresiones multilineales que tienen que ser llevadas a cabo con el logaritmo de la actividad biológica. Y bueno, ¿y por qué estaba eso ahí? Porque un mono ayuda mucho más a ver las cosas ahí, pero eso lo vamos a ver después del recreo. Así que a partir de ahora tienen 25 minutos, ya 25 minutos para que nos alcancemos a preparar un café. Gracias. Ok. Yeah, ok. Repito, los métodos CUSA no necesariamente son para actividad biológica así tipo fármaco, sino que también pueden ser ocupados como métodos predictivos de toxicidad. Y se ocupa mucho hoy en día para predecir la toxicidad de compuestos en medio marino, la toxicidad terrestre. Está muy de moda el medirle toxicidad a todo hoy en día. Y por lo tanto se crean ecuaciones para medir la toxicidad de los compuestos en distintos medios. Y lo que tenemos acá entonces es una tabla de 14 moléculas del tipo ácido benzoico. Por lo tanto, el núcleo estructural base es el siguiente. X, Y y Z. Podemos tener el mono sustituido, el disustituido, el trisustituido, según se nos explica acá. Ejemplo, el primer compuesto, el número 1, dice acá que es el triyodado, o sea, está sustituido con 3 yodos en posición 3, posición 4 y posición 5. El triyodado. ¿Y qué tenemos entonces como descriptores, en otras palabras, como variables independientes? Tenemos dos columnas. Omitamos por un segundo esta que dice calculado. Lo que está ahí dice menos log de C, o sea, lo que es lo mismo, log 1 partido por C, o sea, P, C, o sea, en este caso era P, IC50, ¿ya? Entonces, nos olvidamos de esa columna porque es la columna calculada con la ecuación final que uno crea. Después tenemos la actividad observada, que es la experimental, y tenemos acá el delta. Y recuerden que este delta tiene que ser menor que 1. Todos los valores dieron súper bien. El ajuste de la ecuación fue muy bueno. Los valores dieron deltas muy pequeños, residuales muy pequeños. El nombre de eso también es valores residuales. Y tenemos que la primera variable X1
corresponde, dice ahí, a la sumatoria de sigma, o sea, el valor sigma del sustituyente yodo en meta dos veces, más el valor sigma del sustituyente yodo en para. Esos tres valores sigma los sumo y me da este valor de 0,98. A eso se refiere, o sea, podemos tener como descriptor no necesariamente un valor físico-químico individual, sino que podemos tener también la suma de valores físico-químicos. Y acá tenemos la suma del valor sigma en meta, en para y otra vez meta, porque es triyodado. Y eso da 0,98. Y como variable X2 tenemos la suma de los valores de pi. La suma de pi en meta, en para y en meta, y eso da 3,73. El yodo, ¿no es cierto?, está en posiciones meta y en posición para, entonces yo sumo esos tres valores pi y nos da esto de acá. Y así hemos construido dos columnas. Aquí hay otras columnas que no se muestran. También se calculó el valor de los sigma al cuadrado y el valor de los pi al cuadrado. También fueron columnas extra que se buscó correlacionar con la actividad biológica. Entonces, ¿qué es lo que hizo Hansch? Empezó ahora con la columna de actividad observada, que corresponde a la variable Y, a crear combinaciones de variables X. X1 con X2, solo X1, solo X2, X1 con X2 con X3, etc. Empezó a buscar todas las combinaciones posibles correlacionando con la actividad biológica Y, y se reportaron las siguientes ecuaciones como resultado final. Acá, si se fijan, tenemos el valor de R cuadrado, aquí sí, ¿ya?, que es el que nos interesa porque quiere decir que el 95,5% de la actividad lo podemos explicar con la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? La ecuación es actividad biológica igual 0.519 por pi más 1.5. Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación es un poco más grande. La segunda ecuación incluye el término pi cuadrado, pi, y la tercera es la más global de todas. La tercera incluye sigmas. Por lo tanto, en base a estas ecuaciones ahora tenemos que concluir cosas. Y quiero que vayamos concluyendo de manera gradual, porque son las tres ecuaciones directamente proporcionales entre sí. De la primera ecuación, quiero que ustedes me digan, ¿la actividad biológica aumenta o disminuye cuando aumenta o disminuye la lipofilia? ¿Cómo son? ¿Directa o inversamente proporcionales? Directa. Muy bien. Porque al aumentar pi, contra más positivo sea el pi, mayor valor de actividad biológica vamos a obtener. Muy bien, entonces vamos a tener que la actividad biológica, o sea, el PIC50, es directamente proporcional a la lipofilia pi de los fragmentos, donde pi era la suma de la lipofilia de los fragmentos en meta y en para. Ahora refinemos la pregunta. Bueno, en base a eso, ¿es directamente proporcional? ¿Es correcto? ¿Cómo entonces conviene que sean los sustituyentes en el anillo de benceno? ¿Lipofílicos o hidrofílicos? Nótese que acá el coeficiente es positivo, no dice nada, o sea, es positivo. Cuando los sustituyentes eran lipofílicos, ¿qué valor tomaba pi? ¿Positivo? Positivo, muy bien. Por lo tanto, como el coeficiente es más 0,5 multiplicado por pi, conviene que pi sea positivo para que esto dé positivo y la actividad crezca. Entonces, concluimos de que es conveniente sustituyentes lipofílicos. O sea, con pi positivo. Eso es lo trascendental de la ecuación, que me está diciendo que para tener un buen insecticida de naturaleza ácido benzoico, tengo que tener sustituyentes que incrementen la lipofilia del compuesto. Estamos llegando a partir de una ecuación
a una conclusión químico-biológica. Bien, respecto, ¿no es cierto?, lo que sigue a continuación, la segunda ecuación es muy parecida porque tiene un término al cuadrado, pero el coeficiente por el que está multiplicado es bien bajo, así que estas dos ecuaciones son muy parecidas en realidad, solamente que la segunda refina un poco más la curva completa, porque si uno midiera 1000 moléculas, les aseguro que ahí va a dar una parábola invertida, porque la relación entre la actividad y la lipofilia siempre es parabólica, o sea, la lipofilia lleva la actividad a un máximo y después la actividad disminuye, pero aquí como tenemos un universo pequeñito de 14 moléculas, por eso que nos está dando que siempre la relación entre pi y la actividad biológica es siempre positiva, o sea, al aumentar pi, crece la actividad biológica. Y uno dice, ¿pero cómo eso es hasta el infinito? No, porque si uno probara más moléculas, va a llegar un momento en que uno va a encontrar que si aumenta pi demasiado, el valor de actividad biológica va a dar negativo. Y ahí uno tendría, va a dar menos, y por lo tanto ahí uno tendría más valores para completar la curva completa, la curva parabólica invertida. Y de la última ecuación, fíjense, nótese que en los tres casos, el descriptor pi y su coeficiente es prácticamente el mismo. A ver, aquí da 0,5 por pi, 0,47 por pi, 0,45 por pi. Prácticamente no cambia. Pero aquí hay un factor nuevo. 0,07 por sigma. Entonces, la pregunta es, ¿conviene que sigma sea positivo o negativo para que todo esto crezca? Que sea positivo. ¿No es cierto? Porque es más 0,7 el coeficiente. Entonces, conviene un sigma positivo. Y a nivel conceptual, ¿qué significaba eso? Que conviene que los sustituyentes sean electroatractores o electrodadores. Atractores. Muy bien, perfecto. Deben ser electroatractores. Dos conclusiones estructurales a partir de una ecuación. Para tener buena actividad insecticida, tenemos que tener sustituyentes que aporten lipofilia y tenemos que tener que esos sustituyentes sean electroatractores sobre el anillo de benceno y no electrodadores. Vean qué interesante. Entonces, una ecuación abstracta, numérica, la estamos llevando a un plano concreto y de diseño. Por lo tanto, convendría, por ejemplo, en base a esto, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que sería conveniente moléculas de este tipo. Con nitro. ¿Por qué? Porque el grupo nitro, por una parte, el grupo nitro aumenta siempre la lipofilia, el grupo nitro es lipofílico, cuidado, ya no porque algo tenga oxígeno inmediatamente uno dice soy hidrofílico, no. Ya vimos, por ejemplo, los metoxi que no eran hidrofílicos, ya, sino que casi siempre eran lipofílicos, así que cuidado, ya no porque alguno vea un oxígeno inmediatamente se asocia a solubilidad en agua de ninguna manera. Entonces el grupo nitro aumenta la lipofilia y por otra parte el grupo nitro ya sabíamos que era un electroatractor, así que convendría tener sustituyentes ácidos benzoicos mono, di o trinitrados. Muy probablemente se llega hasta dinitrado porque por lo general los anillos aromáticos cuando están trinitrados se vuelven medio explosivos, así que lo más probable es que sea el compuesto dinitrado el máximo al que podamos llegar. ¿Ya? Recuerden que el TNT es trinitro tolueno, entonces se vuelven explosivos los compuestos trinitrados. Entonces aquí de nuevo nuestro monito que dice más que 1000 palabras, o sea, tenemos que hacer el gráfico de actividad experimental, PIC50 experimental, con ahora el PIC50 predicho por la ecuación. ¿Ok? Tenemos que hacer ese gráfico siempre. Por eso que en la tabla CUSAR, fíjense que acá teníamos esta columna que yo les dije que la vamos a olvidar por un segundo, pero ahora ya vamos a utilizarla. La actividad biológica calculada por la ecuación para cada molécula que formó parte de la ecuación. Entonces, en base a eso, tenemos acá el valor calculado, etcétera,
Y esto lo vamos a correlacionar con la actividad observada. Y si vamos para ese gráfico, pueden ocurrir todas estas posibilidades. Dependiendo del modelo que se esté estudiando, los gráficos pueden dar de esta manera. Acá tenemos una situación ideal. Uno anhela llegar a esto. ¿Qué pasa si da así? A pesar de que el R es bueno, está mal, porque está correlacionando para abajo. ¿Qué pasa si da de la tercera forma? Aquí hay algo bien curioso. El R da 0,9, pero si somos bien puristas, pareciera ser de que en realidad acá tuviésemos dos conjuntos de valores. Podríamos buscar una ecuación 1 para ese grupo de moléculas y una ecuación 2 para ese otro grupo. Entonces sería mejor separar esos conjuntos de datos y hacer una ecuación para un grupo y otra ecuación para otro grupo. Ahora, ven qué curioso la parte de aquí abajo. Se ven los puntos súper dispersos, pero el R dio mayor a 0,6. Sí, pero en realidad esto equivale a tres rectas con pendiente para abajo. Así que ese modelo habría que descartarlo. Ahora, cuando se descarta un modelo, ¿qué significa eso? Que la regresión que uno está proponiendo, que los valores que uno está proponiendo de actividad de descriptor físico-químico, no correlaciona bien con la actividad biológica y por lo tanto hay que buscar otros descriptores físico-químicos que sí correlacionen bien con la actividad biológica. Entonces, muchas veces el fracaso en hallar un modelo se debe a que los descriptores que estoy empleando no tienen nada que ver con la actividad biológica. Muchas veces no hay forma de saber eso a priori, sino que hay que hacer los modelos y por lo tanto cuando la regresión no da o dan estas rectas así con puntos muy dispersos, uno tiene que calcular otro conjunto de descriptores y buscar nuevas correlaciones. En el caso que sigue a continuación, curiosamente el R da 0,9, pero nótese que esto más que adaptarse a una regresión lineal, parece una especie de curva semilogarítmica. Por lo tanto, tampoco. También habría que descartar ese modelo y de nuevo buscar otra regresión hasta que se parezca a una línea recta. Y obviamente esto es una parábola invertida y por lo tanto el R es de cero, así que aquí no hay ninguna regresión. Lo que sí uno podría hacer, ¿cómo uno podría decir que de acá podríamos obtener algo útil? Podríamos separar, ¿no es cierto?, en dos partes el conjunto de datos y buscar una ecuación QSAR solo para la primera mitad. Podríamos buscar una ecuación QSAR solo para este conjunto de valores y ver si ahí hallamos nuestra regresión ajustando bien los parámetros, pero para estos otros compuestos no habría regresión. Jaime, una consulta, ¿solamente se ocupan ajustes lineales nomás entonces para todo esto? Sí, buena observación, efectivamente, son ajustes lineales, pero hoy en día se están ya después de cuántos años han pasado, ya 60 años de que Hansch postuló esto. Hansch murió hace poco, ya dicho sea de paso. Ha pasado tanto tiempo que ahora último se han empezado a buscar modelos más complejos, modelos que no necesariamente son lineales, precisamente porque hay algunos que han cuestionado la simplificación hecha por Hansch, de que el proceso es una partición a través de una membrana. En realidad, en la práctica sabemos que no es así, hay muchas particiones, por lo tanto, en realidad la mejor ecuación es mucho más complicado. Pero yo creo que se hace innecesario, ¿saben por qué? Porque a la fecha han pasado 60 años y los modelos han funcionado bien. Los modelos han permitido crear moléculas, los modelos han permitido explicar información, y de hecho ahí llegamos a una parte conceptual que es importante, y es, bueno, finalmente, en resumen, ¿de qué sirve todo esto? Yo voy acá y lo vamos a inmediatamente a escribir. Qué raro, no me aparece ahora. Ahí sí, un segundo. Bueno, la importancia es que por una parte podemos predecir
la actividad de moléculas inexistentes. Esa es la primera gran utilidad que tiene esto. ¿Por qué predecir? Porque así economizan tiempo, recursos y por lo tanto mayor probabilidad de éxito y no tenemos que estar sintetizando una millonada de compuestos. Y la segunda trascendencia de todos estos estudios CUSAR es que permite explicar, permite explicar de muy buena forma la relación estructura-actividad. Permite explicar de muy buena forma la relación estructura-actividad de un conjunto de moléculas. Y les voy a mostrar inmediatamente cómo uno sistematiza eso. Uno puede explicar verbalmente la relación estructura-actividad, pero finalmente uno la sistematiza, uno la resume, por así decirlo. Y aquí estoy proyectando un paper, perdón, aquí estoy proyectando un paper que publicamos tiempo atrás sobre agonistas del receptor beta 3 adrenérgico. Es un receptor que todavía no está cristalizado y por lo tanto la búsqueda de agonistas podría tratar múltiples patologías y construimos un modelo CUSAR, en realidad más de uno. Aquí están los gráficos que les estaba explicando recién, más otros gráficos más que se hacen también. Y después de llegar a los resultados, a ver, ya, esto es importante. Acá, por ejemplo, con las ecuaciones generadas, se propusieron todas estas moléculas. O sea, estas moléculas son moléculas inexistentes actualmente a la fecha. Y acá está el valor predicho, en este caso de concentración efectiva 50. O sea, ese es el valor de actividad predicha que va a tener el compuesto según la ecuación que nosotros creamos. Pero toda la información de relación estructura-actividad, de qué cosa conviene hacer y qué cosa no conviene hacer, uno la abrevia de esta manera. O sea, uno hace un análisis en todas las partes de la estructura química. Uno comienza a ver qué cosa puedo hacer en el imidazol, qué puedo hacer en el benceno, qué puedo hacer en la cadena, qué puedo hacer en, en la otra región de la molécula. Uno llega a una sistematización de toda la información de relación estructura-actividad. O sea, qué cosa conviene hacer en la estructura para que aumente la actividad y qué otros cambios no mejoran la actividad. Ejemplo, en el anillo imidazol dice que el incremento tanto del volumen como de la hidrofilia favorece la actividad. Ah, entonces con este pequeño mapa conceptual, yo sé que si quiero crear un nuevo agonista beta 3, tengo que aquí aumentar el volumen en esta posición. Segundo, si yo coloco acá un aceptor de puente de hidrógeno en esta posición, es favorable para la actividad. O sea, conviene que aquí haya, por ejemplo, otro nitrógeno, etc. ¿Qué más? En el benceno, dice acá, sustituyentes con propiedades hidrofílicas, en posición orto, o sea, en la posición 2, favorece la actividad. Después dice, el incremento de volumen en esta área disminuye la actividad. Ah, ok, o sea, puedo colocar acá algo hidrofílico, pero que no sea voluminoso. Entonces, gracias a ese mapa, estamos dando una serie de reglas, de orientaciones de qué hacer para poder crear un nuevo fármaco útil. O sea, finalmente, cuando uno termina toda esta ecuación y todo este asunto, la idea es obtener algo tan simple como esto, un mapa de relación estructura-actividad. Muy bien, veamos algunos ejemplos concretos de cosas que se han hecho en la literatura. Antes de explicar lo último que resta de este módulo,
Tenemos, por ejemplo, que se ha creado ecuaciones CUSAR para explicar la actividad de antibacterianos beta-lactámicos, entre otras cosas. Pero primero, recordar, aquí arriba, respecto a la lipofilia, que todo fármaco sigue esta relación de tipo parabólica invertida, donde hay una lipofilia global óptima y después de eso la actividad comienza a decrecer. Bien, veamos entonces el ejemplo en lo concreto. Si ustedes se fijan, aquí en la derecha tenemos un antibiótico beta-lactámico. ¿Por qué se llama beta-lactámico? Porque dentro de la estructura química tenemos una lactama, que es una amida cíclica, con dos carbonos, un carbono alfa y un carbono beta, de ahí el nombre beta-lactámico. Bueno, este grupo beta-lactámico es esencial para la actividad biológica. Si el anillo está abierto, se pierde la actividad. Y dentro de los antibióticos beta-lactámicos, los de tipo penicilina han sido los más ampliamente estudiados y que consisten en acoplar aquí en la posición alfa una amina con distintos sustituyentes, incluyendo un anillo de benceno con grupo X. Por lo tanto, lo que hicieron los investigadores fue tomar el gran universo de beta-lactámicos que hay, y como toda esta parte de acá no cambia, lo único que cambia es X, dijeron, midamos la lipofilia de los fragmentos X. Midamos la lipofilia para ver qué ocurre con la actividad, para ver si es que conviene que X sea lipofílico o hidrofílico, y se llegó a esta ecuación que tenemos reportada acá en el centro, que dice log 1 partido por C igual menos 0,45 más 5,7. 20 moléculas estudiadas, un R cuadrado de 0,8. Con esta información, ustedes inmediatamente me podrían decir, bueno, ¿qué significa? Bueno, esta es una ecuación del tipo I igual a X más B. Es una ecuación de la recta, es una ecuación en una variable. O sea, ni siquiera fue necesario colocar términos electrónicos, términos estéricos, etc. Lo primero, ¿cómo tiene que ser la lipofilia para conseguir una buena actividad antibiótica? ¿La lipofilia de quién? Del fragmento X, acabamos de decir, no estamos correlacionando la lipofilia de toda la molécula, sino solo de X. ¿Cómo tiene que ser X? ¿Lipofílico o hidrofílico para que la actividad antibacteriana crezca? O primero, ¿cómo tiene que ser X numéricamente? ¿Negativo o positivo para que la actividad antibacteriana crezca? Negativo. Muy bien, tiene que ser negativo, porque negativo por negativo da positivo y por lo tanto sí, la actividad crece. El pi tiene que ser negativo. Entonces, ¿perdón? No, el pi tiene que ser negativo, entonces para claro, que de positivo el término. Exacto, porque está multiplicado por un coeficiente negativo, entonces pi tiene que ser negativo para que nos aumente la actividad biológica. ¿Y qué significa tiene eso? Tiene que estar en la lipofilia. Tiene, exacto, pi, por lo tanto, tiene que ser negativo, o sea, tiene que ser un grupo funcional hidrofílico. Hidrofílico. Muy bien. Si tenemos un grupo funcional hidrofílico, vamos a tener buena actividad antibacteriana. Los grupos hidrofílicos son los que pueden hacer puentes de hidrógeno, por ejemplo. Ahora, a alguien le puede parecer medio raro y decir, pero igual extraño esto de que estamos diciendo de que contra más hidrofílico va a ser más activo. ¿Por qué? ¿Ya? Porque resulta de que el beta-lactámico no tiene necesidad de entrar a la bacteria. Los antibióticos beta-lactámicos actúan en el intersticio donde está la pared celular. Donde está la pared celular, que es una pared que recubre a la membrana, está la pared, después está la membrana en el caso de los gram positivos. Entonces ahí actúan principalmente en gram positivos, por lo tanto actúan a nivel de la pared celular, no necesitan penetrar y llegar dentro de la bacteria o llegar al núcleo o lo que sea, sino que actúan por fuera, por así decirlo, ya, y por eso que no es necesario que tengan una lipofilia alta. Basta que actúen a nivel de pared, inhibiendo la formación del peptidoglicano y el bacterio muere. Entonces, en base a eso, pregunta, ¿qué sustituyentes de estos que están aquí abajo ustedes escogerían? Ya fíjense en la fila de abajo donde dice aromatic, porque lo estamos conectando a un anillo aromático. Entonces, ¿cuáles de estos ustedes escogerían de aquí, de la lista de aquí abajo? El hidroxilo. Excelente, podemos escoger el hidroxilo, podemos escoger también el metoxilo. Muy bien, entonces vamos a escoger el hidroxilo, y el hidroxilo es precisamente uno de los grupos presentes en el antibiótico beta-lactámico amoxicilina.
Yo creo que todos en algún momento hemos tomado amoxicilina, a menos que seamos alérgicos a las penicilinas. La amoxicilina químicamente tiene un grupo hidroxilo en la estructura, y una de las razones que haya grupo hidroxilo es que ese grupo hidroxilo aumenta la hidrofilia según esta ecuación Husser, ¿ok? Así que bien, el hidroxilo sería una excelente alternativa, y en menor grado el metoxilo, porque el término negativo es más pequeñito, es 0,02, en cambio este otro es menos 0,67, así que mejor, el producto va a dar mayor. Bien, segundo ejemplo. En la medida que esto fue cobrando fuerza y que los investigadores a nivel mundial vieron lo importante que era esto, los que también se fijaron en este tipo de ecuaciones fueron los dueños de las grandes empresas fabricantes de pesticidas. Los pesticidas mueven millones de dólares al año a nivel mundial, porque, bueno, ustedes saben, esto no es algo que se ocupe nomás en un jardín, sino que los pesticidas se ocupan en miles y millones de hectáreas de la producción de trigo, de maíz a nivel mundial. Es una cuestión realmente grande, cuantiosa. Hoy en día han hecho hasta documentales de este tema, porque es tal la cantidad de sustancias químicas con las que rocían ya los alimentos finalmente que uno come, que, bueno, viene la pregunta, ¿cuánto de eso pasa al cuerpo humano? Porque por muy inocuo que sea aparentemente un insecticida que rocíen ahí, rocían no solamente insecticidas, sino que también herbicidas, fungicidas, bueno, un cóctel de cosas, y todo eso queda en la tierra, y por otra parte un porcentaje también va a llegar a nosotros, de una u otra manera. Entonces había que hacer estudios ya para poder, y se han hecho ya, pero con resultados bastante contradictorios. Por ejemplo, el famoso glifosato, hoy en día hay incluso hasta documentales del puro glifosato hoy en día, donde muchos dicen, no, si en realidad es inocuo, hemos hecho los experimentos, y otros dicen que no, de hecho hay personas que han dicho que les ha dado cáncer. Entonces hay que ser muy, muy riguroso, y yo creo que ante la duda uno se debería abstener de ocupar las cosas, pero bueno, ustedes saben que aquí hay una fuerza motriz más potente y poderosa de fondo. Pero bueno, veamos qué nos dice el CUSAR acerca de las ecuaciones sobre insecticidas. Y aquí tenemos la estructura genérica de uno de los grandes insecticidas usados, como lo es un típico órgano fosforado, que es una molécula orgánica con un grupo fosfato que está dietilado. O sea, esta molécula se caracteriza por ser un compuesto de tipo altamente electrofílico. Ya voy a explicar por qué es importante ese término de electrofilia. Entonces, se buscó una correlación entre un amplio número de insecticidas y se llegó a encontrar de que, curiosamente, con la lipofilia no hallaron correlación. Sí hallaron correlación con la variable sigma de Hammett y encontraron que la actividad insecticida era directamente proporcional a sigma de Hammett. Entonces aquí de nuevo tenemos una ecuación muy corta, muy simple, del tipo I igual a X más B. Como pueden ver, no necesariamente hay que tener multivariable para hallar algo bueno. Entonces, díganme ustedes ahora, ¿cómo tiene que ser sigma para que la actividad insecticida sea alta? Ahí tiene que ser electroatractor. Perfecto. Tenemos que tener, muy bien, un valor positivo, o sea, sigma tiene que ser un grupo funcional, el grupo X, tiene que tener un sigma positivo y por lo tanto el X tiene que ser un grupo funcional electroatractor. Muy bien. ¿Y por qué es eso? De nuevo, porque este es un tipo de molécula que actúa en las membranas externas de ciertas partes del insecto. Ya como esta imagen lo muestra, es como que las moléculas se depositan en la superficie de las membranas y de hecho a nivel de membranas extracelulares inhiben una enzima de tipo similar a la acetilcolinesterasa humana. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la enzima que inhiben dentro del insecto es una enzima que tiene un grupo hidroxilo. Y el grupo hidroxilo ataca nucleofílicamente al fósforo. El fósforo pierde uno de esos fragmentos y el insecticida queda covalentemente unido a la enzima. Y al quedar covalentemente unido, la enzima se inactiva, porque ya es otra cosa, ya no es la enzima inicial, sino que pierde el hidroxilo catalítico indispensable para la actividad, porque queda
covalentemente unido hace fósforo. Entonces, el fósforo es altamente oxofílico y ahora podemos explicar por qué conviene tener un grupo X electroatractor. Porque si X es electroatractor, quiere decir que X se lleva los electrones, saca electrones del sistema aromático, y no solamente eso, sino que además está de manera distante atrayendo electrones del fósforo. Y como el grupo X está llevándose los electrones, eso hace que el fósforo se vuelva más electrofílico que si aquí no hubiese nada. Entonces, cuando hay un electroatractor, aumenta considerablemente la electrofilia del fósforo. Y por lo tanto, el fósforo se hace más susceptible a ser atacado por el hidroxilo de la enzima. Entonces, ahí una de las razones por las cuales conviene que sea un grupo electroatractor. O sea, la ecuación nos está explicando en términos numéricos un fenómeno ya a nivel del mecanismo de acción del fármaco dentro del insecto. Bueno, y algunos de los problemas que tienen estos insecticidas es que muchos de ellos son bastante inespecíficos. Así como este está inhibiendo esta enzima que tiene un hidroxilo de una serina, en el cuerpo humano nosotros tenemos enzimas acetilcolinesterasas que también tienen hidroxilos serínicos, muchos, y son también inhibidas por los insecticidas órganos fosforados, y por eso pueden producir mucha toxicidad, porque producen efectos de tipo colinérgico. O sea, una intoxicación por un insecticida puede dar origen a vómito, a náusea, a diarrea, finalmente a un fuerte cuadro gastrointestinal por inhibición de las enzimas colinesterasas. Y no solamente eso, sino que a dosis mayores también a nivel cerebral, porque también hay colinesterasa en el cerebro. Muy bien. Entonces, tercer ejemplo, y aquí más que un ejemplo, hay un factor adicional que con el paso del tiempo se incorporó. Llegó un momento en que comenzaron a mezclar descriptores y alguien dijo, ok, tenemos el parámetro que describe la lipofilia, como lo es pi. Tenemos el parámetro que describe las características electrónicas, como lo es sigma. Y este investigador, Taft, dijo, pero nos falta un parámetro para poder explicar los efectos estéricos, o sea, los efectos debido a el volumen. En otras palabras, estamos diciendo, hasta el momento, si conviene o no conviene tener algo lipofílico o hidrofílico. Si conviene o no conviene tener algo atractor o dador. Pero Taft añadió una variable más. Taft dijo, ahora vamos a decir si conviene o no conviene tener algo voluminoso en una determinada posición estructural. Y para poder medir volumen, se ocupa este modelo como referencia que corresponde a la hidrólisis del éster metílico. El éster metílico es el éster que aquí termina en un CH3, y este éster se puede hidrolizar en medio ácido para romper este enlace y formar de esa manera un ácido y metanol. Ahora, contra más voluminoso sea el grupo X, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿La hidrólisis se favorece o empeora? Empeora. Muy bien. Disminuye. Porque, exacto, porque al ser muy voluminoso, esto va a formar un estorbo para que el agua, porque la hidrólisis es mediada por agua, siempre entre acá y rompa este enlace. Entonces, a mayor volumen, peor, la hidrólisis se ralentiza. En otras palabras, a mayor volumen, la constante de hidrólisis baja. Entonces, a mayor volumen, la constante de hidrólisis baja. Por lo tanto, este término se hace más pequeño que cuando aquí en X no hay nada. ¿Cómo da entonces esta resta? ¿Positiva o negativa? Negativa. Muy bien, entonces vamos a decir que cuando el valor es negativo, que cuando este descriptor es sub S o descriptor de Taft hacia secas, cuando este descriptor da negativo, significa que el sustituyente es voluminoso. Pero cuando da positivo, significa que el sustituyente es pequeño, no aporta volumen.
Eso es el descriptor estérico de TAF. Y lo podemos incluir en ecuaciones Cusser. Y aparte, desde el descriptor estérico de TAF, y pasando el tiempo y con el avance de los cálculos cuánticos y toda esta cosa, hoy en día se ocupa otro descriptor estérico que es un poco mejor que el de TAF, que es más integral, por así decirlo, que se llama refractividad molar. La refractividad molar, como ustedes pueden ver, es producto de un término matemático que incluye el índice de refracción multiplicado por el volumen molar. ¿Por qué? Porque esto es la masa molar dividido por la densidad. O sea, finalmente esto sería el volumen por mol. Eso es volumen molar. Si uno despeja las variables acá, esto da unidad de volumen dividido por mol. Entonces tenemos que la refractividad molar, por una parte, indica el tamaño de un sustituyente en términos de volumen, y en segundo lugar, al mismo tiempo, nos está indicando la facilidad de dicho grupo para polarizarse. Entonces, ejemplo, el átomo de flúor tiene una baja refractividad molar. ¿Por qué? Porque es un átomo pequeño, parecido al hidrógeno, y porque además es un átomo que no se polariza. Siempre es negativo en toda su superficie. Pero, por ejemplo, el bromo, si se acuerdan de puente halógeno, ya los halógenos eran grandes. El cloro, el bromo y el yodo son súper grandes. O sea, tienen una alta refractividad molar porque, por una parte, son voluminosos y, por otra parte, tienen una gran facilidad para polarizarse. ¿Y cómo era que se polarizaban estos halógenos? Bueno, si lo recuerdan, yo lo voy a tratar de ilustrar acá, experimentaban lo que llamábamos una polarización radial, donde los electrones es como que se recogen, como que se van para atrás, ¿no es cierto? Y aquí arriba queda una calva positiva, ¿ok? Entonces, ahí tenemos la refractividad molar, que es un término más integral, que hoy en día se ocupa muchísimo, y que si nosotros vamos al ¿cómo se llama esto? Al software, lo entrega. Entonces, yo les voy a proyectar acá el software. Fíjense que dentro de los descriptores, ya espero que se esté viendo, acá dentro de los descriptores, por ejemplo, del clorobenceno, hay un descriptor que dice CMR. La C significa de calculado, igual que la C de log P. O sea, esto es refractividad molar calculada. ¿Y cómo es? 3,18. O sea, tiene un gran volumen y una gran facilidad para polarizarse. Términos mayores a 2, ya podemos decir de que son altas refractividades molares. Mientras que el benceno solito, que está a la derecha, tiene una refractividad molar también alta, pero menor que cuando hay cloro. Porque claro, ya explicamos que el cloro aporta mucho volumen y mucha facilidad para polarizarse. Sin cloro, la refractividad molar bajó, 2,69 aproximadamente versus 3,18. Jaime, una consulta. ¿El único proceso ese que se entorpece es la hidrólisis o pueden entorpecer más procesos de reactividad, digamos? El de la hidrólisis, claro, solamente afecta en la hidrólisis del éster, nada más. Ya. Claro, y el punto acá es que este es el modelo, como yo dije, en el cual uno puede medir, puede calcular el factor de TAF. Así como Hammett, con el modelo de la disociación de un ácido, podía determinar sigma, así como Hansch con el modelo de la resta de dos lipofilias obtenía pi, así también TAF con este modelo obtiene este descriptor E sub S que nos indica el aumento de volumen, perdón, o la disminución de volumen de un determinado grupo. O sea, si el grupo aporta volumen o si el grupo resta el volumen, si es un grupo pequeño, en otras palabras, ¿ya? Y este descriptor E sub S lo podemos ocupar para formar ecuaciones Cusser. O sea, ustedes pueden hacer una planilla donde van a tener, por ejemplo, la actividad Y, I1, I2, etcétera, hasta IN. Esto sería la actividad biológica. Ustedes pueden, a cada compuesto, por ejemplo, al compuesto 1, 2, hasta el compuesto N,
A cada compuesto le pueden calcular la lipofilia pi. Van a tener un valor pi1, pi2, hasta pi n. A cada compuesto le pueden calcular sigmas en distintas posiciones para distintos sustituyentes o para la suma de todos los sustituyentes, sigma 1, etcétera, hasta sigma n. Y también le pueden medir, o bien mediante parámetro de TAF, el volumen de los sustituyentes, o bien mediante refractividad molar. Y así vamos a tener un descriptor, llamémosle descriptor E nomás, E1 hasta descriptor E sub N. Y ahí tienen una tabla, ya con, ¿no es cierto?, actividad biológica, que es la variable Y, y actividades, ¿no es cierto?, X1, X2, X3. Descriptores, perdón, ¿ya? Actividad variable dependiente, descriptores variables independientes, y ustedes analizan todo esto por regresión multilineal y les da una ecuación. Si no da bien, eliminen variables. Por ejemplo, vayan eliminando una y correlacionen dos solamente con la actividad. Si tampoco da, eliminen otra y correlacionen una sola con la actividad y empiecen a hacer combinaciones hasta que pillen la que correlaciona bien. Si ninguna correlaciona bien, quiere decir que hay que calcular otros descriptores para hallar una buena correlación. Uno puede calcular muchos descriptores. Ejemplo, hoy en día uno puede calcular como descriptores potencial químico. Y ahí, bueno, tendría que apelar a un conocimiento un poco más termodinámico. Potencial químico, uno puede calcular electrofilia. Y ahí, bueno, lamentablemente son descriptores un poquito más abstractos, más modernos, por así decirlo. Uno podría calcular también cargas de Millikan, o pongámosle así, cargas eléctricas nomás, para hacerlo más genérico y más fácil de entender. Uno podría calcular cargas eléctricas simplemente en distintas posiciones atómicas. Uno podría calcular energías orbitales. Ejemplo, la energía del orbital HOMO, la energía del orbital LUMO. Eso también se puede correlacionar con la actividad biológica, etc. ¿Ya? Entonces, para que vean de que hay un amplio abanico de posibilidades en esta zona. En X, los X pueden ser muchas cosas, también pueden ser nuestros famosos descriptores de Free Wilson. Yo puedo analizar qué cosa hay, un 1, qué cosa no hay, un 0, en determinada posición. Y ahí tengo otro factor más que agregar a la tabla. Bien, en lo que resta de este módulo, tenemos que explicar qué es lo que hizo Cramer 1988 al postular el cúsar tridimensional. ¿Qué es un cúsar tridimensional? Bueno, una de las técnicas más ocupadas, como dice acá, es el CONFA, o análisis comparativo de campos moleculares. En un cúsar tridimensional, la particularidad es que los descriptores empleados son de naturaleza tridimensional. Los descriptores, o sea, las variables independientes. Los X sub I de nuestras matrices. Son ellos de naturaleza tridimensional. O sea, para poder calcularlos, en otras palabras, necesitamos conocer la disposición espacial de la molécula. Necesitamos una geometría molecular. Y dentro de los descriptores, que los voy a explicar ahora, tenemos, por ejemplo, potencial electrostático molecular, potencial estérico molecular, potencial hidrofóbico, potencial dador de puente de hidrógeno, potencial aceptor de puente de hidrógeno. O sea, uno puede calcular un potencial y correlacionarlo con la actividad biológica. Y recuerden que en términos físicos, para poder tener un potencial, ¿qué es lo que uno necesita? Una interacción entre dos partículas. O sea, un potencial siempre es fruto de la interacción entre una partícula y otra. O dicho en otros términos, entre una superficie y otra superficie. Eso da un potencial, ¿no es cierto? Y los resultados de este tipo de estudios 3D son fáciles de interpretar. Son, curiosamente, yo sé que la técnica en sí es más complicada, pero los resultados son más fáciles de interpretar que las mismas ecuaciones de Hansch. Pero se requiere software especializado y aprender el manejo ya de la técnica, que es como
como cuando uno ve funcionar una grúa. Uno dice que fácil, ¿no es cierto? Se mueve la grúa, levanta la carga para allá, para acá, pero hay que aprender a echar a andar todas las palancas, botones y perillas que tiene la grúa entre medio. Bueno, ¿cómo se hace esto entonces? Primero, para poder hacer un estudio 3D CUSAR, es requisito indispensable conocer el farmacóforo de la familia de compuestos estudiados. No podemos hacer un CUSAR tridimensional de moléculas dispersas, de moléculas a las cuales solamente ustedes les van a calcular la lipofilia, un parámetro de Hammett de un determinado sustituyente X y nada más. No, aquí, si no conocemos el farmacóforo, no podemos hacer el CUSAR tridimensional. ¿Qué es lo que era el farmacóforo? Los mínimos requisitos estructurales comunes a una familia de moléculas responsables de la actividad. Ejemplo, supongan que esta es la familia de moléculas a estudiar. Son tres, pero es un ejemplo. Ya en realidad uno nunca estudia tres moléculas, porque si no, si me da una correlación, me va a dar un R cuadrado de uno, porque voy a tener tres puntos. Entonces, obviamente uno estudia muchas moléculas. Ya estas tres son un ejemplo solamente de cómo uno encuentra el farmacóforo. Ahora, ¿cuántas moléculas uno ocupa, por ejemplo, para un 3D CUSAR? Idealmente más de 30 moléculas. ¿Puede ser menos? Sí, pero ya el modelo baja en calidad. Idealmente 30 o más. Bien, ¿qué tienen en común? O sea, ¿cuál es el farmacóforo estructural? En este caso, un anillo aromático en color rojo, que sería AR, una cadena etil, que en algunos casos está oculta, está como escondida, a cierta distancia de un nitrógeno NH protonable. Ahí está, NH protonable, en este caso terciario, primario, terciario. A cierta distancia de un átomo electronegativo. Oxígeno en el primer caso, oxígeno en el segundo, y nitrógeno en el último caso, aquí donde hay un indol. Entonces, hemos encontrado el farmacóforo. ¿Y por qué es tan importante saber cuál es el farmacóforo de la familia que estamos estudiando? Porque a continuación, habiendo hallado el farmacóforo, viene ahora el desafío de alinear tridimensionalmente en el espacio cartesiano todas las moléculas en base al farmacóforo común. Entonces, en base al farmacóforo, nosotros vamos a proceder ahora a hacer un alineamiento. Vamos a sobreponer una molécula encima de la otra. Es como, por decir algo, bueno, no tengo muchas cosas para hacer un ejemplo concreto, pero si yo tengo dos pilas, ¿no es cierto? Puedo alinearlas con los dos electrodos para arriba, el más con el más, o con el más con el menos para abajo, pero eso estaría mal. Tienen que quedar con la misma orientación, ¿ya? Y para que queden con la misma orientación, tenemos que conocer el farmacóforo, y ahí hay otro problema. Tenemos que además haber generado una geometría tridimensional estable. ¿Por qué? Porque las moléculas, como ustedes bien saben, no son planas. Las moléculas no son bidimensionales. Las moléculas tienen volumen y a veces un sustituyente queda para la derecha, otro queda para la izquierda. Bueno, todo eso hay que alinearlo de tal manera que se sobrepongan unas con otras de la mejor forma posible. Y para poder hacerlo, construimos un plano cartesiano tridimensional con un enrejado de diferencia, ¿ok? De referencia, perdón. Y donde en este enrejado tridimensional de referencia, cada punto está separado por aproximadamente 1 a 2 angstrom de distancia, según sea el grado de resolución que queramos después. Entonces, cada uno de estos deltas es 1 a 2 angstrom. Ya va a depender del grado de resolución que queramos en el cálculo que voy a mostrar ahora, pero a modo grosso es un plano cartesiano tridimensional con un enrejado de referencia en el cual hay un distanciamiento de ese enrejado, de esa malla, y ahí dentro de ese cubo
vamos a alinear todas las moléculas. O sea, aquí dentro colocamos el farmacóforo geométrico y teniendo como referencia a este farmacóforo, alineamos todas las estructuras una encima de la otra, pero recuerden, habiendo obtenido una geometría estable, porque las moléculas no son planas. Y tendríamos esta situación. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí está nuestro famoso cubo, y dentro del cubo tenemos todas las moléculas alineadas. Y como pueden ver, aquí este es un ejemplo de referencia. Hay una parte donde están perfectamente alineadas, porque es la parte común, es el farmacóforo, y hay partes donde hay más variabilidad. ¿Por qué? Porque no todas las moléculas son iguales. No puedo hacer un cruzar con moléculas iguales, no tiene sentido. Tienen que ser moléculas distintas. Por eso que hay zonas donde hay variación estructural, y en otras donde no hay, porque aquí está el farmacóforo, en esta zona de acá. El punto es que logramos alinear correctamente. Entonces yo les voy a mostrar ahora un alineamiento real. ¿Se ve lo que estoy proyectando? Estoy proyectando la ventana de un programa. Esta es una de las plataformas que ocupamos para hacer este tipo de trabajos. Y como ustedes pueden ver, aquí hay un universo, hay muchas moléculas ya alineadas, una encima de la otra. Entonces, ¿hay un núcleo común? Sí, este núcleo común que ustedes ven acá es un núcleo de tipo amino-purina. Tenemos acá un grupo amino conectado a la purina, lo mismo esta parte de aquí abajo. Este sistema amino-purínico era el farmacóforo de estudio de moléculas que estaban siendo estudiadas por su potencial efecto antineoplásico. Entonces, hay una zona farmacofórica que quedó muy bien alineada y hay zonas donde hay variabilidad porque todas las moléculas son distintas. Entonces hay partes donde cambia, donde se despegan un poco porque hay variaciones estructurales. Ahora, podríamos verlo también en otro esquema de visualización. Hay, por ejemplo, un trazo más delgado que permite ver tal vez los detalles más finos del alineamiento. Y esta es la parte más sensible. Si uno no tiene un buen alineamiento, no va a obtener un buen resultado. Una de las partes críticas del CUSAR tridimensional es que lamentablemente se invierte mucho tiempo ya preliminarmente en conseguir esto, en conseguir un alineamiento molecular óptimo, donde uno, molécula por molécula, genera la geometría óptima, alinea esa molécula con el resto, etcétera. O sea, una por una, uno va generando la geometría y alineando la molécula con el resto. Y ahora probablemente ustedes dirán, bueno, ¿y cómo generamos la geometría? Porque claramente aquí vemos que la molécula no es plana. Bueno, para generar la geometría más probable de la molécula en el espacio, tenemos tres métodos. Están los métodos que lo puedo escribir ya porque tengo la pantalla entera compartida. Ustedes pueden echar mano de los métodos de mecánica molecular, que son los métodos de tipo newtonianos, estudian las moléculas como si fueran bolas y resortes, se aplican las leyes de Newton y se consigue una geometría estable. Pueden echar mano de los métodos cuánticos, y por lo tanto acá tenemos que echar mano de la ecuación de Schrödinger. Solamente cuando se haya resuelto la ecuación de Schrödinger para una molécula se obtiene la geometría de mínima energía. Pero son métodos costosos, eso es algo que obviamente no se puede hacer manual. Nadie puede resolver la ecuación de Schrödinger a mano para una molécula complicada. Hay que echar mano de software especializado. Por ejemplo, software como Gaussian, como Orca, etc. Algunos libres, otros pagados. Y son muy costosos, tienen que tener computadores con 60 gigas de RAM o más para poder resolver estructuras complicadas. A veces los cálculos duran de horas a días, dependiendo del tamaño, la cantidad de átomos. Entonces son complicados, toman tiempo, ¿ya? Pero hay una solución intermedia entre lo muy simple
que es la mecánica newtoniana, y entre lo muy complejo, que son los métodos de mecánica cuántica, y esa solución intermedia son los métodos semiempíricos, los cuales solamente resuelven la ecuación de Schrödinger, pero para los electrones de valencia. No para todos los electrones de la molécula, que ahí se, el cálculo ya se complejiza mucho, sino únicamente para los electrones de valencia, y todos los electrones internos usa datos tabulados previamente calculados. Entonces, ahí tenemos un buen método. Yo diría que los métodos semiempíricos son los grandes amigos de este tipo de cálculo hoy en día, porque aceleran bastante la obtención de una geometría óptima. Entonces, en resumen, ya lo que teníamos acá en nuestro mapa, ¿no es cierto?, molecular, era el alineamiento de todas las moléculas superpuestas unas con otras, y como pueden ver, esto no es plano. Ahora entonces podemos volver al apunte para explicar qué es lo que se hace ahora con toda esa cantidad de moléculas que están alineadas unas con la otra. Ya ahí he vuelto al apunte. Uno lo que hace ahora en este enrejado es colocar un átomo sonda. Entonces ahí ustedes pueden ver que hay una bola de color rojo. Eso es un átomo sonda, o sea, es un átomo exploratorio, que lo que hace ese átomo va a recorrer la superficie de cada molécula por toda la caja completa que hemos creado. Contra más grande la caja, el proceso es más costoso en tiempo, en cálculo, obviamente, ¿ya? Entonces, se supone que idealmente la caja debería tener un tamaño promedio de 2.000 puntos aproximadamente. Si más puntos uno le añade, el cálculo es más costoso y añade más ruido, porque, por ejemplo, ¿de qué sirve tener una caja tan grande si cuando el átomo sonda esté muy lejos no va a haber interacción? ¿Ya? Entonces, nuestro átomo sonda, que ustedes ven ahí, es un carbono sp3 con carga más 1. ¿Por qué con carga? Porque vamos a calcular potencial electrostático, entonces necesito que las superficies tengan carga. Ocupamos un átomo de carbono sp3 con carga más 1 de un radio de Van der Waals conocido, y la molécula, en su geometría minimizada, con las cargas que correspondan a cada átomo asignadas, y nuestro átomo comienza a recorrer la superficie y a calcular en el punto 1 el potencial electrostático con la molécula 1, el potencial electrostático con la molécula 2, con la molécula N, después corrimos el átomo sonda para el lado, potencial electrostático en el para la molécula 1, para la 2, para la N, se repite, ¿se fijan? En cada punto se va calculando el potencial para cada molécula una y otra vez, y así hasta que damos vuelta a la caja completa. El potencial electrostático se calcula con la ley de Coulomb, o sea, la carga del átomo sonda por la carga de la molécula en ese punto de la superficie, dividido por la distancia que los separa al átomo sonda de la molécula al cuadrado. Entonces, con la ley de Coulomb podemos calcular el potencial electrostático molecular para cada molécula en cada punto del enrejado tridimensional. Con eso vamos a obtener las propiedades electrónicas responsables de la actividad biológica. ¿Cómo ahora conocemos cuáles son las propiedades estéricas de volumen, que son directamente proporcionales a la lipofilia, de la actividad biológica? Se calcula de la misma manera, con el mismo átomo sonda, en cada punto de la caja, el potencial de Lennard-Jones. El potencial de Lennard-Jones lo que calcula es el potencial de interacción estérica entre dos superficies. Y como ustedes pueden ver en este gráfico de aquí abajo, cuando dos superficies están muy cerca, ¿qué ocurre? La energía se dispara. ¿Por qué? Porque hay repulsión, ¿no es cierto? Hay repulsión cuando dos átomos, por ejemplo, cuando el átomo sonda se acerca mucho a la molécula, los electrones se repelen. Entonces va a haber repulsión y por eso que la energía se dispara. Pero, por otra parte, si el átomo sonda ustedes lo alejan demasiado, la energía tiende a cero, porque ya no hay interacción. Entonces, siempre hay alguna región del espacio en la cual la interacción va a ser más o menos favorable. Y de esa manera, punto por punto, para cada molécula, calculamos el potencial estérico. Y eso nos va a dar entonces las propiedades estéricas de la molécula, de cada molécula.
un segundo para eliminar una fuente de ruido. Ok, esa información que les acabo de mencionar verbalmente se ordena en una tabla. De nuevo volvemos a nuestras famosas tablas, a nuestras matrices de datos, solo que esta vez la tabla es de proporciones gigantescas, porque vamos a tener muchos puntos ya desde el 1 hasta el punto 2000 aproximadamente, y hay que calcular en cada punto los potenciales estéricos y los potenciales electrostáticos. O sea, ustedes ven aquí que nuestro átomo sonda, para el compuesto 1, que tiene una determinada actividad biológica, calcula el potencial estérico en el punto 1, en el punto 2, en el punto N. Después nuestro átomo sonda vuelve otra vez al mismo punto de inicio y le calcula ahora el potencial electrostático en el punto 1, en el punto 2, en el punto N. Después el átomo sonda vuelve al inicio y calcula otra vez lo mismo, pero para el compuesto 2, para el compuesto 3, para el compuesto 4, hasta para el compuesto enésimo. De esa manera, tenemos que la actividad biológica es la variable dependiente, como siempre, y los distintos potenciales en cada punto del enrejado virtual son las variables independientes. Ya desde X1, X2, etcétera, 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 hasta XN. Y lo que vamos a hacer es una regresión multilineal donde vamos a tratar de correlacionar todos estos potenciales con la actividad biológica. Pero aquí hay un problema. Cuando el número de variables independientes supera con creces a la cantidad de variables dependientes, no se puede hacer regresión multilineal clásica. No vamos a llegar a una solución. Ahí se echa mano de otro análisis estadístico un poco más complejo, llamado análisis parcial de los mínimos cuadrados, ¿okay? Conocido como PLS. El PLS permite hallar una regresión multilineal cuando tenemos estas situaciones en que la cantidad de variables independientes superan en demasía a la variable dependiente. Y gracias a este método, sí que podemos generar la ecuación que correlaciona la actividad con los potenciales estéricos en color azul con los potenciales electrostáticos de color rojo en cada punto del enrejado. O sea, tiene una ecuación que tiene más de 2.000 términos. Entonces, el punto es, ¿podemos interpretar numéricamente, con un análisis así humano, visual, una ecuación de miles de términos? No podemos. No hay nadie que tenga la capacidad mental resolutiva para poder interpretar eso numéricamente, tal como lo hacíamos recién con estas ecuaciones de Hantzsch. Esta es ahora nuestra nueva ecuación de Hantzsch tridimensional, pero no la podemos interpretar humanamente. Entonces lo que se hace es que aquellos puntos del espacio de este enrejado virtual, aquellos puntos del espacio donde el potencial entre la sonda y la molécula, aquellos puntos donde ese potencial fue significativo, lo vamos a conectar con los otros puntos del entorno donde el potencial también fue significativo y se va a formar un poliedro, ya sea de interacción favorable o de interacción desfavorable para el componente estérico y para el componente electrostático. Solamente se van a considerar entonces aquellos puntos del espacio donde la interacción fue favorable. Y se van a formar poliedros porque vamos a interconectar esos puntos, de ahí la idea de tener un enrejado, y vamos a poder ver ese poliedro que se forma encima de la molécula, ¿ya? Y yo se los voy a mostrar a continuación.
A ver, voy a dejar, ya para efectos de no enredarnos, voy a dejar solo una molécula en el área visual, ¿ya? Voy a dejar la molécula más activa de la serie, aquí no me acuerdo bien cuál era, creo que era esta. O no, a ver. La molécula más activa, ya, porque me interesa, es la molécula 23, ya, entonces, si yo me voy por acá, selecciono la molécula 23, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos ahí la molécula más activa, aunque podríamos colocar cualquier otra que sea más o menos activa, para poder interpretar lo que estamos obteniendo. Y lo que hemos obtenido es lo que le acabo de decir. Hemos conectado cada punto del espacio donde la interacción entre la sonda y la molécula fue significativa. A ver, primero, esto que estamos viendo acá recibe el nombre de mapa de potenciales electrostáticos. O mapa, también se le llama mapa de contornos electrostáticos, o mapa de poliedros electrostáticos. En color azul nos muestra aquellas zonas de la molécula donde es necesario tener carga positiva, y en color rojo nos muestra aquellas zonas donde es necesario tener carga negativa para tener una buena actividad biológica. Entonces, si ahora nosotros desarrollamos un poquitito la estructura, observen lo siguiente. El poliedro azul que estoy mostrando acá, yo sé que por la forma en que está descrito este poliedro, que es un poco transparente, el poliedro azul atraviesa de arriba a abajo el anillo de benceno de la parte anilínica del compuesto. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que ese benceno tiene que ser positivo. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? Eso significa que el benceno tiene que ser deficiente en carga electrónica. O sea, por conclusión, conviene conectar al benceno grupos funcionales electroatractores, porque los electroatractores le van a quitar carga al benceno y el benceno va a quedar positivo como nos lo está sugiriendo el poliedro de interacción electrostática, ¿ya? Entonces veamos algunos compuestos donde sí se cumple eso. Por ejemplo acá, miren este compuesto que interesante, un compuesto activo que tiene un grupo nitrilo, un grupo CN, eso sería favorable. ¿Por qué? Porque el grupo nitrilo le quita, por efecto de resonancia, electrones al benceno, haciendo que se vuelva más electropositivo. De ahí viene. Al revés, cuando uno tiene un poliedro rojo, como aquí el poliedro rojo es tan pequeño, quiere decir que no es muy trascendental, pero si yo ahora conecto y muestro todas las moléculas, con toda seguridad hay alguna molécula que queda orientada hacia allá. Y ahí está. Por ejemplo, esta molécula se aproxima un poco. A ver, probablemente sea esta. Y esa molécula, claramente ahí tenemos que hay un poliedro rojo. Este poliedro rojo está arriba del nitrógeno de una piperacina. Entonces, concluimos de que en esa posición conviene tener un átomo electronegativo para la actividad, como por ejemplo nitrógeno, oxígeno, flúor, un átomo rico en electrones en dicha posición. O sea, la interacción entre la sonda y el átomo acá fue una interacción atractiva, mientras que acá donde está en azul fue una interacción repulsiva, porque recuerden que la sonda tenía carga positiva por defecto. Ese es un resultado. ¿Qué pasa con la parte estérica? Vamos ahora a la parte estérica. Y bueno, yo sé que aquí hay que poder hacer este análisis considerando los colores. Yo tenía un colega con el que colaboraba en este tipo de cosas y siempre él me pedía toda la descripción del mapa, ya, porque él era daltónico y como era daltónico confundía los colores. Y aquí lamentablemente todo está expresado en términos de colores, ya, porque precisamente
Esa es la gracia de este análisis, que se simplifica en que uno ya no interpreta la ecuación, sino los poliedros con este código de colores. Y en este caso en particular, tenemos el mapa de contornos estérico. Y el mapa de contorno estérico en color verde, muestra las regiones moleculares donde conviene aumentar el volumen para tener buena actividad. Verde es como un semáforo en verde, ¿no es cierto? Entonces, pase, dele para adelante. Entonces, significa aumentar el volumen, aumenta la actividad biológica. Mientras que el color amarillo significa que en esas zonas no es favorable aumentar el volumen. Si uno aumenta el volumen ahí, baja la actividad biológica. Conclusión. Voy a analizar esta parte de aquí abajo, que está bastante clarita. Fíjense que en la parte de aquí abajo, en la cadena alquílica, sobre el nitrógeno, sería este el nitrógeno 7 de la purina, tenemos que conviene tener, nótese, porque hay dos poliedros verdes, un isopentil, porque el isopentil tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, y cada carbono del extremo queda en un poliedro verde. O sea, conviene tener un sustituyente de longitud intermedia y ramificado para tener buena actividad biológica. Pero no conviene tener estas cadenas largas de tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tipo octil. Estos octilos largos son desfavorables por cuanto llegan a una región amarilla restrictiva. Alargar la cadena es malo para la actividad, acortar la cadena y ramificarla es bueno para la actividad biológica. Y con esa información, que uno después la escribe y la sistematiza en un mapa, como yo se los mostré anteriormente, en un mapa conceptual, uno puede proponer nuevas moléculas. Y no solamente eso, sino que al igual que en el caso anterior, uno le puede predecir, con la ayuda del mismo programa, obviamente, uno le puede predecir la actividad biológica a moléculas nuevas, a moléculas propuestas que ni siquiera existan todavía. Y de esa manera vamos a tener una proyección, una idea de qué cosas sintetizar y qué cosas no sintetizar. ¿Ok? Y bueno, con esto ya estaríamos llegando en realidad al final ya de la cátedra, porque el resto de lo que había en el apunte era básicamente esto mismo que acabo de explicar, pero en 2D, ya, o sea, con imágenes ahí en plano donde no se ve muy bien. En cambio aquí lo pudimos discutir de manera tridimensional, ya con un resultado procesado. Obviamente esto no se hizo ahora en el momento, sino que era algo que ya estaba hecho de antes para poder explicárselo a ustedes pedagógicamente. Así que viendo estas grandes técnicas, ustedes pueden ver que hoy en día podemos echar mano ya no solo de una búsqueda clásica de un producto natural, sino que también podemos diseñar con todas estas herramientas nuevas, donde uno además puede mezclar. Uno puede mezclar lo clásico con lo nuevo. Tiempo atrás hubo una tesis de pregrado en la facultad de nosotros, donde una alumna lo que buscó fue compuestos antibacterianos en el toronjil chileno. ¿Y qué es lo que se hizo? Se hizo un estudio de todas las moléculas bioactivas que habían en el toronjil, y varios de esos núcleos se utilizaron como base para este tipo de diseño racional y crearle a ese compuesto natural sustituyentes, grupos funcionales que mejoraran su actividad antibacteriana en un determinado target específico. Entonces también uno puede echar mano de estrategias híbridas donde uno va mezclando lo clásico con lo moderno. Bien, fue un agrado. Este sería el final de la cátedra. Yo les voy a mandar esta información y para cualquier consulta posterior quedó a su disposición, así que les vaya excelente en el término de su estudio, en sus tesis. Fue un gusto estar con ustedes. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Que esté muy bien. Ya, pues. Que esté muy bien. Chao, hasta luego. Ya que estés bien. Chao.